noches. Bienvenidos a este espacio de reflexión, mindfulness y motivación personal. Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña Ana Valero en la prueba de fuego para hacer una gran actuación. Calladitos se ven más bonitos. Para hacer que venga la alegría y dejarnos sin palabras, medita con nosotros el comediante de los lentes y el sombrero, Franco Escamilla. Hoy nos visita en el estudio un gran comediante y conductor de televisión, el Capi Pérez. Ya estamos listos y sin miedo al éxito. Desde Monterrey, Nuevo León, ya comienza. Desde el Cerro de la Silla, con Franco Escamilla. Gracias, me lo merezco. ¿Cómo está, raza? Esa chingada madre. Bienvenidos a un episodio más de Desde el Cerro de la Silla. ¿Con quién? Con Franco Escamilla. Fíjate, cómo no me paré en la marquita que me dijo Ruby, me valió madre. Te pongo a jalar, pinche Rubestel. Ahí les va. Esto es algo que he contado en otros monólogos. Hay veces que estoy aburrido y me pongo a consultar pendejadas en el teléfono. Cada quien hace lo que quiere con su tiempo. Les voy a contar unas que tenía guardadas para otro monólogo, pero se las quiero contar hoy. Son dudas que consulto cuando estoy aburrido. La primera, no sé si ustedes sepan, a ver cuántos realmente en los comentarios pueden decir, yo al chile sí sabía. Pregúntense esto en casa, nos están viendo en familia, ¿cómo se le llama, o sea, cuál es el nombre correcto a la raya del culo? Les doy, no, sin albur, tienen 5 segundos, sí, yo solito me chingué. 3, 2, 1, perfecto. El nombre correcto de la raya del culo es franja interglutear. También se puede llamar línea interglutear. Eso no lo sabían, ahora ya lo saben gracias a mí, perros. Ahí les va otra. Ustedes saben, en casita, ¿a qué velocidad viaja una flatulencia? Saco por conclusión que no saben, les doy 5 segundos. ¿A qué velocidad viaja un pedo? 10 kilómetros. No, señor. La velocidad máxima de una flatulencia, porque puede ir desde los 3 metros por segundo hasta los 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Pero tiene mucho que ver, fíjate bien, para hacer este cálculo revisaron que tiene mucho que ver la cantidad de gas desprendido y el diámetro por donde es expedido. Esto es, un culo apretado puede alcanzar velocidades más altas, pero si usted, amigo, amiga, helicóptero Apache, pues ya está más guandajón del fundillo, pues no va a ser tan veloz, ¿verdad? Usted puede calcularlo echándose un pedo, porque si de repente salen así lo de ¡pac!, esos son 5 o 6 metros sobre segundo. Si sale un tss, esos son 8 metros sobre segundo. Pero si te sale un pff, ya es un culo que no... no puede competir en olímpicos. Para que se den una idea de qué tan veloz es una flatulencia, Usain Bolt, en su punto más alto, puede correr a casi 44 kilómetros por hora, lo cual equivaldría a aproximadamente entre 12 y 14 metros sobre segundo. Quiere decir, mis hermanos, que Usain Bolt es más rápido que una flatulencia. Usain Bolt no corre de pedo. Los pedos corren de Usain Bolt. Llévense eso a casa. Y ahí les va la última que investigué. ¿Ustedes saben por qué los grillos cantan? 5, 4, 3, 2, 1. Pregunta capciosa, porque los grillos no cantan. No es un sonido que hacen con cuerdas vocales, sino más bien tienen como, ellos se frotan aquí en las costillas y esta es como un arco de violín para que entiendan. Y hacen este sonido tan característico. Pues bueno, ¿por qué lo hacen? Yo estuve investigando porque hubo un día en la tarde, 4 de la tarde más o menos, estamos comiendo mi familia y un servidor, y hay un grillito afuera, suena, y mis hijos están, ¿qué se oye? Yo, es un grillo, pinches huercos fresas que no saben lo que son los ruidos de los animales e insectos. Es un grillito. Ay, ¿por qué? Pues no sé. ¿Por qué cantan los grillos? No tengo ni puta idea. Come, ¿no? Chingazo. Y después me quedé, ¿por qué cantan los grillos? Me pongo a investigar, mis hermanos, resulta ser que hay 2 razones por las que los grillos cantan. Esto me trajo a investigarlo porque eran las 10 de la noche y el grillito no se rajaba, seguía haciendo su sonido. Empezó a leer que puede ser una pelea territorial. Eran después las 2 de la mañana, mis hermanos, y el grillito seguía jode y jode.
y dije, si esto es una pelea territorial, es la pelea más pedorra y aburrida del universo. Yo me imaginaba al grillito en plan, ¿qué? ¿Qué? ¡Ah! Así durante 10 horas, hijo de puta. Y dije, ¿tiene que haber algo más? Pues sí, hay algo más. También lo hacen para... Ah, porque esto es algo bien chido. Los grillitos pueden manipular de qué lado sale el sonido porque pueden hacerte pensar que están en otro lado o que son más. O sea, que los grillos pueden hacérsela de pedo a otro grillo como, ¿qué puto? Y luego ellos mismos, sí, ¿qué quieres, güey? Te vamos a romper tu madre. Y el otro grillo dice, no mames, son como 3 grillos contra mí solo. También lo hacen para aparearse. Esto es para hablarle a una hembra y decirle como que vente, vamos a echar pantera. Pero este grillito llevaba ya 10 horas. 10 horas de estar, ándale, ándale, ah, que sea una mamadita. Me dio tanta cosa, mis hermanos, que abrí la ventana y le contesté. Le hice, y el vato empezó a hacer el sonido más rápido y más constante. Dije, ah, no mames, y cerré la ventana y me acosté. Dije, ah, qué ojete que soy. Porque acabo de hacerle creer a este grillito que ya había aganchado algo y siempre no. Yo me imagino al grillo reclamándome, chingas a tu madre, pinche gordo calientachiles. Pero bienvenidos, esto es Desde el Cero de la Silla. Tenemos un programa bien chingón, un debate generacional. Estará con nosotros Checo Mejorado, Ricky Tafoya y Durden. Y un servidor, estaremos hablando sobre qué generación es la más pinche llorona y quejica. Estará con nosotros el Capi Pérez en la casa, chingada madre. Todo esto y más en Desde el Cero de la Silla. ¡Comenzamos! Quiera. Ey, nada más quiero que sepas que ni te imagines utilizando esas esposas conmigo, que ni por aquí te pase. Perdón, chef, pero yo puedo pensar lo que yo quiera. Nada. Deja de imaginar lo que estás imaginando. ¿Qué está? Está con nosotros en el estudio. Nada menos que mi compadre, el Capi Pérez. ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo estás, perro? Muy bien, muy bien, muy feliz, muy agradecido con el de arriba, el de más arriba. Qué bonito. Y bendecido con el de abajo. Y bendecido con el de abajo también, no lo olvido. Siempre estamos ahí en la lucha del bien y el mal. Oye, déjame, te cuento. A fuerza de ser, verás, tengo que aceptar. Hoy me enteré, güey. Ah. Hoy me enteré por qué te dicen Capi. No me lo vas a creer, güey. Porque hay que reconocer al señor Brian Andrade, que es quien hace la investigación para la entrevista. Yo, mis preguntas que preparo, pues son preguntas que se me ocurren a mí por respecto a la persona, pero Brian es más técnico, claro. Hace toda una ficha. Y de repente me manda y voy viendo Carlos Alberto Pérez Ibarra. Sí, güey. Dije, no mames, por eso es Capi, güey. ¿Por qué tú te imaginabas? ¿Cuál era tu hipótesis? Yo no sé, que a lo mejor eras capitán en el equipo de soccer en el barrio y todos te decían el Capi. O que fuiste capitán de meseros. Eso sí fui en Mariscos el Amigo en Aguascalientes. No seas cabrón, jalaste de capitán de meseros. De capitán de meseros en Mariscos el Amigo. Les mandamos un saludo a Mariscos el Amigo. Estás anunciando y no quiere. Sí, el mejor empapelado de Aguascalientes. Yo fui capitán de mesero ahí un ratote, como 4 años, pero mis iniciales forman Capi. Sí, claro, claro. No, lo entendí hoy. Sí, digo, o sea, está. Pero a ver, déjame, antes de irnos a la entrevista en forma, ¿fuiste capitán de meseros cuánto tiempo? Fui como 4 años capitán de meseros. ¿Eras mierda como capitán? No, la neta era chido con el resto del equipo. Los traía en putiza. Bien. Porque sí, hay algo que me cae mal, es la gente huevona. Entonces, cuando vi a un güey que estaba echando hueva, sí le lo presionaba. Okay. Pero era chido, la neta. Y aparte, me iba bien porque llegaba con las doñitas, como que tengo algo que le caigo bien a las doñitas. Sí, sí. Y nomás, doñita, ¿qué pasó? Está enojada, señora, ¿qué tiene? Eras ese tipo de mesero. Soy ese tipo de mesero. Ameno. Mesero ameno. Sí, pero no él. Hay uno que es demasiado ameno. Sí. Y ya te caga la madre. Sí. ¿No? Yo sabía administrar mi sonrisa. ¿Pero cuánto tiempo fuiste mesero antes de ser capitán? Yo creo que, yo fui capitán, fui mesero como 2 años y después fui capitán de mesero otros 2 años, en total 4. ¿Subiste de volada, güey? No, pues es que soy una verga, Franco, de verdad, para el servicio sobre todo. Me imagino. Es que ahí te va, yo odiaba a mi capitán de meseros, yo mesereaba aquí en Monterrey en un restaurante de mierda, un restaurante muy bonito que se llama Silón Estoque.
Que, sí, Lonnie, no mames, sí, trabajaba. Yo jalé ahí de mesero. Sí, fui había mesero, buffet, ¿no? Corredor, sí, señor, y lavavajillas. Chingue su madre. Que es, no se lo deseo a nadie. Si nos está viendo algún lavavajillas, aguanta, hermano, puro pinche dishwasher. No es para siempre. La vida menos, se pone mejor, la vida se pone mejor. A menos que ya tengas como 20 años de dishwasher, entonces sí, es el entonces, mejor digo, trabajo ponte del mundo. Las pilas, no mames. Sí, no mames. Pero lo acabas de decir, hay meseros que se pasan de a menos. Uh-huh. Nos ve mucho mesero, ¿eh? No me lo vas a creer, pero nos ven un chingo de meseros. Lo sé. Hay una comunidad de meseros que nos ve. Creo ¿qué que consejo se les puede dar? Creo que es el programa número uno entre meseros, si no me equivoco. Está bien ese dato. Está meseros y arquitectos, nos ven mucho. En esos dos targets. No, pero ¿qué consejo se le puede dar a un muchacho que está mesereando apenas? A un muchacho que está mesereando, que comúnmente son estudiantes de comunicación, okay. La mayoría de los meseros. O egresados de filosofía y letras. O egresados de filosofía. Pues yo creo que la sonrisa es uno, básica. Okay. La sonrisa básica. Y luego cuando hay una carta demasiado amplia, el cliente tiene hueva de leerla. Entonces, a ver, no la lea, ni la lea. Aquí lo mejor es la sopa de mariscos. Entonces ahí ahorras un chingo de tiempo porque la gente es huevona. Entonces, cuando evitas pasos, se retribuye en lana. Qué gran dato, ¿eh? Porque yo nunca fui mesero a la carta. ¿No? Siempre fui de mesero de buffet. Ah. Entonces, realmente es traer cosas. Pero en tu caso, tienes que aprenderte un menú. Hay gente que... ¿Cómo preparan el pescado de la veracruzana? Como en todos los restaurantes, señora. ¿No? O sea, no, sí, a mí me encantaba que me... Que te pusieran a prueba. Porque era mi hora de lucirme. Okay. Uy, señora, no. Imagínese, es un filetito a la plancha con mantequilla y con especias. Después lo bañamos con salsa veracruzana, que la salsa veracruzana la preparamos con jitomate, chile ancho, cebolla. Le ponemos un vasito de arroz y le ponemos unas papitas. ¿Quiere papitas? Le ponemos papitas. Y la señora, uy, sí, déme ese. Sí, no, yo, a mí ya se me estaba parando. Muy bueno, sí. A mí sí, ya sí. Me tenías dentro, sí, sí. Así me lucía yo cuando me preguntaban cómo chingado se preparaba. ¿Ese fue tu primer trabajo, meseriar? No, mi primer trabajo fue repartir volantes de casa en casa, volantero. ¿De qué? ¿Volantero es la profesión? Volantero. Sí, volanterista, también le llaman algunos puristas. Sí, yo era volanterista mucho tiempo. Sí. ¿Pero de qué anunciaba esos volantes? Pues ni me acuerdo, güey. Era de Bodega Aurrerá, creo. O sea, a un morro que va pasando, ten niño, entrega estos sí, volantes. Sí, como que esa era una empresa que nada más tenía su plantilla de chamacos. y yo era... Parece sí fui malo y deshonesto para ese trabajo. Ah, eras de los que los tiraba a la basura. A la verga, así, pum, vámonos. En un buzón, así, 15, órale, a la verga. ¡Ya acabé! ¿Qué más? Échame otro, sí. Tú naciste en Aguascalientes. En Aguascalientes. Nada, una disculpa. Que Aguascalientes era una gran ciudad. ¿Y luego? Llegó Brian Andrade a vivir allá. Y valió se madre. Fue a la mierda. Sí, sí, sí. Pero es de Zacatecas, entonces. Es lo, pues por eso valió madre. Sí, sí. Por eso valió madre. Ahí es el único peo de Aguascalientes que está Brian ahí. Sí. Es lo único que está ahí. Y sí. Bueno, dato que tú no sabías, pero Brian está parado hasta aquel lado. Porque tiene una pequeña maldición aquí en el programa y es golpearse con esa lámpara. ¿Con entonces, cuál? Con la lámpara que tenemos aquí frente al monitor. Ah, y siempre se pega. Tiene su récord en 3 golpes por programa y ya la gente está empezando a hacer un drinking game. Cada que Brian se pega, le dan un shot. Entonces, por eso se fue a parar hasta allá. Neta, Brian, si le pegas, neta, múdate de Aguascalientes a la verga. Nos estás haciendo quedar mal. Nos estás haciendo quedar a mal. A la ciudad de la gente buena. Ciudad de la gente, qué pretencioso, ¿no? De a madre, güey. Porque he conocido varios agentes que son de Aguascalientes. Sí, sí, la neta. Sí, sí. Sí hay, o sea, en toda ciudad tiene que haber gente buena y gente como Brian. Pero Aguascalientes se jacta de ser la ciudad de la gente buena. Tú que has vivido ahí toda tu vida, ¿das fe y legalidad que es la ciudad de la gente buena? Totalmente, yo creo que el 90% son buenos. Okay. Incluso hay pleitos de bondad ahí. Pásale, pásale tú, que pásale. Pásale. No, por favor. Que le pases. Y entonces ahí se vuelve un pedo. Nadie avanza. O sea, son pleitos de... Todos están de buenas todo el tiempo. ¿Fue en Aguascalientes donde conoces a tu ahora esposa? No. Fue aquí en Monterrey. No. Es en la Ciudad de México donde la conocí a través del Twitter. ¿Cómo? ¿Sí? A través de Twitter. O sea, te tuiteó, hey, Capi, estás bien cagado. Y tú, hey. No, pues de hecho yo la empecé a seguir a ella porque tiene un personaje...
de que se llamaba La Enfermera, donde que antes tuiteaba como cosas de comedia y como chistes medio léperos, humor ahí colorado. Y la cara. Sí, de verdad. Sí, no, sí. No niegue su pasado, comadre. O sea. Sí. No, sí ponía cosas bien fuertes, como, ¿no les ha pasado que despiertan con aliento a verga, algo así? Y de repente, y yo dije, ¿y esta chavita? ¿Y te enamoraste? Y le di like y de repente vi sus fotos y dije, nah, no puede ser que hable de esa manera como mecánico y tenga ese rostro de ángel. Ajá. Y así es, esta es mi esposa. O sea, ¿la empezaste a seguir en Twitter? La empecé a seguir, nos empezamos a mensajear, después el mensajeo se volvió casi diario. Okay. Hasta llegó un punto en que, sin ponernos de acuerdo, nos encontramos en un restaurante. Nice. En Aguascalientes, digo, en el DF estábamos así, la veo pasar y digo, no mames, creo que es la morra con la que me estoy mensajeando en Twitter, fíjate, cuando... ¿Tú estabas soltero en ese entonces? Yo estaba soltero en ese entonces, sí. Bendito Cristo. Y la vi... Sino que difícil explicarle a tu novia, ¿no? Así como que, no, es una morra con la que me mensajeo diario. Con mi esposa. Y luego ya ve el tweet. ¿No les ha pasado que amanecen? ¡Epa! Exacto, con aliento de verga. La ves en el restaurante, te acercas galantemente. Sí, los dos. La neta es que yo también noté que ella me vio y se emocionó también. Ah, huevo. No la culpo. La neta. Y nos emocionamos. ¡Ay, qué onda! Oye, tú eres... Sí, qué onda. Y justo coincidió en que yo iba a ir a un concierto de Snoop Dogg allá en el Estado de México. Ah, ok. En el Estado de México. ¿Snoop Dogg fue al Estado de México? Sí, obviamente, ya estamos hablando de la decadencia de Snoop Dogg. Ok. Entonces, le dije... No, digo, ¿qué huevos de Snoop Dogg de aventura? Sí. Se ve que sí es gangsta el vato. Sabría dónde se estaba metiendo mi compadre. Exacto, sí. Entonces, le dije, voy a este concierto de Snoop Dogg, ¿deberías ir conmigo? No, es que es cumpleaños de mi mamá. Y en la noche le valió madre el cumpleaños de su mamá y se fue al concierto de Snoop Dogg. Entonces, era cara de ángel... Léxico mecánico. Léxico mecánico. Y un total abandono de su madre. ¿Qué más le pides a la vida? Que es lo que uno busca para mamá de tus hijos, ¿no? Ese es mi proyecto de vida. Sí. Esto. Y ya llegó al concierto. Luego, cuando la vi llegar, dije, no mames, ¿por qué me emociono tanto que llegue? ¿Por qué me emociono tanto? Entonces la agarré, ya sabes, de la manita así, la llevé con mis compas. La presenté como mi novia ese día. Así de huevos. Y ella, ¿cómo? ¿Qué? Te aviso que ya eres mi morra, te estoy avisando. Y nos empezamos a besar ahí con Snoop Dogg de fondo. ¿Cuál canción estaba de fondo? Era, creo que Drop It Like It's Hot, ¿sí o no? Algo así. Okay. Pero en mi mente se escuchaba como Río Roma. Bésala, cabrón. Bésala, cabrón. ¿Y si habla cuál mecánico? Bésala, cabrón. El aliento de la vela. Bésala, cabrón. Sí, nos besamos ahí entre la peda y lo demás que habíamos consumido ese día. O sea, era refresco y claro, cosas así. Así se entendió. Y desde ahí nos soltamos. Qué bonita historia. Qué chido, ¿no? Qué bastante romántico. ¿Dónde le pediste matrimonio? ¿Algún concierto del Tupac Holograma? Afuera de la marisquería donde jalabas. Güey, en la Feria de San Marcos. ¿En la Feria de San Marcos? Sí, me puse de acuerdo con un compa. Mi compa organizó dos bandas. Uh-huh. Tuba con tuba, tarolas con tarolas. Se pusieron de acuerdo. Le dije, cuando veas que yo llego, que empiecen a tocar las dos bandas fusionadas, mi razón de ser de la banda MS. Sí, cómo no. Y ese va a ser mi cue para... ¿Sí lo ubicas o no? Sí, la banda, claro. ¿Y la rola esa? Me sé todas sus canciones. No las canto por respeto a ellos, pero claro, no las canto todas. Entonces, rodilla al piso y ahí. No mames. Sí, y llorar, ¿sí o no? Lloró, sí, comadre. ¿No? Sí. Eso es muy gay, pero bueno. Sí. No, si das el anillo y no llora, okay. No, neta, no te ama, yo siento. No mames. Me acabas de romper el corazón, Gaby, si estás viendo esto, tú no lloraste, güey. ¿No lloró? No. Se cagó de risa, güey. No mames, sí. No. Pero ahora que lo pienso, no es una gran señal. Pero bueno, no estamos hablando de mí. No, eso es para otra sesión. Sí, a huevo. A ver, entonces, ¿cómo es que un mesero de un restaurante de mariscos en Aguascalientes se convierte en este conductor de televisión que todo mundo quiere, que es el Capi Pérez, en La Resolana? Pues,
Digo, hay un camino. ¿Dónde empezó este camino? El camino empezó cuando ya estaba hasta la verga de solo ser mesero. Yo dije, ah, quiero hacer otra cosa. Saludos y... a los meseros. Saludos, o sea, está chido, pero yo quería, yo ya no quería ser mesero de ese restaurante. Y dice, claro. O me cambio de restaurante o me cambio de profesión. Saludos a los meseros de ese restaurante. De ese restaurante, y neta, cámbiense, ya. Sálganse. Evolucionen. Evolucionen. Y hubo un comercial de... No fumas, ¿verdad? No, ah, no. Qué bueno, haces bien. Sí, no fumo. Y hubo un comercial de, hay casting para TV Azteca, Aguascalientes. Ok. Así, y dije, no mames, pues... Y un compa me dijo, vamos, a huevo. Hice un casting. Sí, por sí mi dicción estaba de la verga hoy en día. En aquel tiempo no se me entendía nada, pero a parecer fui el mejor de ese casting. Bien, Aguascalientes. Neta, sí, fui el mejor y lo hice de la verga. Entonces, okay. Sí habla mal de... Probablemente, ¿de qué era el casting? ¿Para ser el conductor? El conductor de un programa grupero. Ok. Llamado Échele Primo. Échele Primo. Échele Primo. Ahí inició todo, hice el casting, me fui a mi casa, me marcaron al siguiente día. Te quedaste. Vas a entrevistar al Grupo Pesado el jueves. Estás mamón. No mames, estaba muy... Es lo primero que hice, agarré el micrófono y... O sea, el primer contacto que tuve con los medios fue entrevistar a Beto Zapata. Que es a todísima madre. Es a todísima madre, pero... Te puteó porque es muy de hacer chistes. No mames, muy pesado, pero sí. Después ya lo entrevisté en La Resolana ya en México y sí se acordó. No mames. Y te dijo, hey, hasta me acuerdo que estabas bien pendejo. Y yo, sí. Sí, sí era yo. Sí era yo, Beto. Uh-huh. Sí, esos güeyes me dieron la patada. ¿Y mínimo eras fan de la música grupera? Sí. Ah, bueno. Sí, todavía sigo siendo. Ok. Sigo siendo fan. Y desde ahí empezó a... Después empecé a producir ese programa. El Échele Primo lo empecé a producir. Y después empecé a hacer reportajes para los Panamericanos en Guadalajara, 2011. Ok. Y de ahí llamé la atención de algunos productores en México y me jalaron para el DF. ¿Cuál fue ese primer trabajo en el DF? Bueno, en la Ciudad de México. Los del 7 se llamaba. ¿Qué? No lo he visto. Pues era un programa que no duró ni 7 semanas esa madre. Ok. Era un programa matutino que conducía, ¿cómo se llamaba? Rafa Sarmiento. ¿Cómo no? Rafa Sarmiento, Shanique Aspe, entre otros. Y Mimi también, la de Flans. Y yo era reportero de ese programa. Hacía reportajes de color y siempre le metía ahí, pues cierto, humor. Uh-huh. Vaya. ¿Ya hacías tus personajes en aquel entonces? No. ¿Cuántos personajes tiene el Capi Pérez? Puta, yo creo que... Cada programa hago como 25 parodias. Uh-huh. Mínimo las parodias son de dos personajes. Entonces son 50 personajes por programa. Hago dos programas a la semana, son 100 personajes a la semana. Y no se repiten. Cabrón. Porque son nuevos videos, son nuevas situaciones. Entonces sí. Siempre se llaman Capi Algo. Capi Algo, sí, uh-huh. Sí. Y la verdad es que nadie se ha dado cuenta, pero siempre hago la voz igual. Entonces, no me digas. No me cambio la peluca. Esa es la clave de mi carrera en general. Todos los personajes son la misma peluca. Todas las señoras voz. Hablan igual. Ok. A ver, me pasaron una anécdota. Tengo que acusar a tu carnal Fergay. Bueno, Fergay. Sí. Que él nos pasó varias de las preguntas. Y también Román, que él presumió que él cantó en tu boda. Sí, estaba bien nervioso el güey. ¿Pero cantó él solo en tu boda? Cantó solo, con un tecladito ahí casi atrás. Casi dos octavas. ¿Sí? Uh-huh. Y cantó precisamente Mi Razón de Ser, de la banda de Messi. Ok. ¿En banda la cantó? No, en baladita. Nice. Como un pianito ahí. Encontrarme a alguien como tú. No, man, estuvo bien bonito. Bien bonito. Me encanta la actitud de mamá orgullosa que tiene mi comadre Itzel, tu esposa. Sí. Porque te ve y así como muy... Sí. Confirmo. Sí, muy, muy orgullosa de ti. Mm. Qué bonita pareja son. Yo tuve el gusto de conocerlos en Miami, ¿no? En Miami, sí. ¿Por? Pues yo andaba en Miami y escuché que tenía show. Ajá. Y le mandé mensaje a Brian y se logró. Y no pagué, por cierto, no pagué por entrar a tu show. Una disculpa, de verdad. Pero sí pagaste por el Meet and Greet. El Meet and Greet sí lo pagué, sí lo pagué. Sí, estuvo muy verga, la verdad. Déjame, te tengo que contar esta, güey, a riesgo de hacerme el autogol. La traigo bien adentro desde hace años, güey. Nosotros te íbamos a conocer mucho antes de lo de Miami. Estábamos en la Ciudad de México. Uh-huh. Íbamos a grabar algo contigo
No estoy seguro si era para la Resolana, porque hicimos una entrevista vía Zoom. Ajá. Por pandemia. Sí. Pero te estoy hablando mucho antes de eso. Yo tenía show en Metropolitan, si no mal recuerdo. Y me dice Brian, güey, vas a grabar algo con el Capi Pérez. Yo no seas cabrón, porque yo sí te seguía en redes, tú no me seguías. Y dije, no seas cabrón, güey, qué chido. Y dije, ¿cuándo? Tal día, chingón. Y luego, oye, no, pues no van a poder por el horario y se va a mover a tal hora. Y yo, ah, no, pues ni pedo. Y ya me quedé como que, ah, bueno, pues bueno, se va a grabar más tarde. Sí. Y luego, oye, están aquí los de la Resolana, ¿y dónde está Franco? Dije, es que nos dijeron que era otra hora. No, estamos en el teatro. Ah, pues, ¿a qué hora lo grabamos? No, pues ya no se puede, y ya no se pudo. Y sí, me quedé con esa, güey. Y me dijo, Brian precisamente dijo, todo el pedo fue que Capi Pérez no quería que tú grabaras. Sí. ¿No fue real? Ay, sí. No, yo me acuerdo que yo estaba en el estacionamiento del Metropolitan esperándote en esa ocasión. Y yo esperándote en el hotel. Hubo alguien que la cagó. Seguro Brian o el equivalente a Brian de la Resolana. Ya pasaron 3 años de eso. ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? Neta. El malentendido. Es muy malentendido. Vino de la gente de Azteca. Primero me dieron una hora, luego otra. Este güey había hecho oficina en Metropolitan. Y aparte fue fácil. Ahorita lo platicamos. No, pero que sepas que yo estaba en el hotel bien emocionado, bañadito y arreglado. No, esperando. Yo estaba en el Metropolitan, en la camioneta. Con el Capi Pérez y me rompieron el corazón. Y luego, no, pues no se pudo. Y hasta después, en la de Zoom, que dije, no voy a contar esa anécdota en tu programa. Sí, dije, no mames. Ser ojetes. Y luego en Miami se me olvidó decirte, güey. O sea, estábamos paralelamente esperándonos en diferente lugar. Bien pendejos. Bien pendejos. Pero sí se puso triste, pero no lo seguías, ¿eh? Yo sí le dije, le enseñé a Brian, le dije, a mí no me sigue el Capi Pérez. Y creo que es fecha, güey. No mames, no digas eso. A ver, no lo saque, perro. No lo saque. ¿Cómo no te voy a hacer? ¡Mira, güey! Mira, hasta aquí dice, no mames, siguiendo desde el 2015, dice aquí. Sí, pero yo te sigo, ¿no? No, mira. No mames, ¿cómo no? Aquí está, es más, voy a llevar la evidencia a cámara, güey. No, pero... No, yo sí soy bien pinche ardilla, güey, mira. Ahí se ve. El focus la caga, pero miren, es el... No se ve, no se ve, no hay forma que se vea. Se ve que yo estoy en azul siguiéndolo y él no me sigue. Ahí está la prueba, ¿no? Ahí está, ahí. Les mando screenshot para que vean. ¿Cómo se saca screenshots? Pero, ¿sabes qué? Lo apagué queriendo hacer un screenshot. ¿Sabes qué? Mi esposa señor, maneja mi redes. No, chinga tu madre, ya me sigue. ¿Qué pedo ahí? Ya no vale, ya. Mi esposa maneja mis redes. Pero en Instagram sí te seguía, güey. En Instagram sí. ¿Seguro? Sí, en Instagram. Eso ni siquiera lo he movido. Ahora es Instagram. Instagram. Para mí es más importante Instagram. Es más cercano. No se siguen mutuamente. Nada más dice siguiendo. ¿Siguiendo? Ahí está. Yo sí te sigo. ¿Y yo a ti también te sigo? No me sigues. A ver. No puede ser. ¿Cuántos seguidores tengo que tener para que me siga el Capi Pérez entonces? Te dije que a todos los programas que fuéramos los siguiéramos. Siguiéramos al conductor. Te dije que todos los programas. Soy Franco Escamilla. Ahí está, siguiendo. Te puso Mike Salazar. Ahí está. Siguiendo, Franco Escamilla. Y sin ver, te di like desde un video. Está chingado. ¿Cuál fue tu primer sueldo en la tele en Aguascalientes y Ciudad de México? El primer sueldo, ¿cuánto? Más o menos. El primer sueldo en la tele, yo duré... Muchos años, bueno, no muchos, pero sí un chingo de tiempo ganando 5,000 varos al mes en Azteca, Aguascalientes. Que es un chingo, ¿no? Para lo que paga la tele al principio, sí te pagaban bien. Pues estaba de la verga, la verdad, porque hacía, me cereaba y al mismo tiempo trabajaba en la tele. ¿Y la gente te reconocía? Cuando empezó a pasar eso, me salí de meserear. O sea, cuando yo llegaba al plato y la señora como... Tú no eres el... Va, porque estaba el programa aparte. No eres el de la pantalla. Estaba los sábados en la mañana y... y luego una señora, me acuerdo que una señora como... Tú no eres el chavo este de Échale Primo. Y yo, no, señora, no seas pendeja, este es su... Este es su filete veracruzano. Tómese otra michelada. Sí. Ya anda pedazo. Y ya es cuando dije, no, pues ya, tengo que enfocarme en la tele.
Totalmente. Pero aún así seguí trabajando en otras cosas porque la tele no era suficiente. Entonces era maestro de inglés y mientras trabajaba en la tele, era vendedor de coches en Mazda mientras trabajaba en la tele. Porque la tele no era, era nomás por el pinche gusto por hacerle la mamada. Sí. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Tenía, hoy tengo 34, ¿verdad? Tenía 25, 24 por ahí. Okay. Sí. Ahí te va una que nos contaron, ahí ya sabrás tú a quién le reclamas. Dijeron, Franco, pregúntale, una vez en la peda en Aguascalientes, perdió su camioneta y pensó que se la habían robado. Es totalmente cierto, totalmente cierto. Es una de las veces que más he decepcionado a mi papá, de todas, o sea, de todas las, esta es la vez que más lo he decepcionado. Fui, me empedé bien cabrón en la feria. Ok, ¿cómo se debe de hacer en la feria? ¿Cómo se debe de hacer? Sí. Me empedé. Me quedé como dormido en una fuente, ¿sí? Y mis primos me dijeron, güey, vámonos, te vamos a llevar a tu casa, traes tu camioneta, las llaves de tu camioneta. Y yo, sí, aquí está. Y me llevaron y yo estaba de terco, ni me lleven a mi casa porque me voy a regresar. Okay. ¿Para qué chingados me llevan? No, ya estás muy pedo. Oh, que la verga. Y me dejaron en mi casa, bueno, nos vemos. Agarré las llaves de mi camioneta y me regresé a la Feria San Marcos. Y luego me veo estacionado aquí, haz de cuenta aquí, de este lado, de la cuadra, la primera vez, y me llevaron. Y cuando regresé, me estacioné de este lado de la cuadra. Ajá. Y me fui a empedar otra vez. Bien. Entonces regresé como a las 6 de la mañana, 5, y regresé al primer lugar donde la estacioné. Y no estaba. Y estaba solo, ese lugar estaba solo. Y dije, no, man. Dude, where's my car? Dude, where's my car? Iba con mi novia en aquel momento, sí, ¿no? Y en paz descanse. Ya, sí. No, estaban malos pasos en general. Y llegué y, no mames, me robaron mi camioneta. Y ella, ¿cómo? Pero es que aquí la había puesto, me robaron mi camioneta. Y empecé a llorar, güey. No, ma. Y le marqué a mi papá, papá, me robaron mi camioneta, papá. Y mi papá, ¿cómo? Sí, aquí estoy yendo. Eran como 5, vienen armados. De a huevo, que se preocupa por qué, sí, ¿no? Sí. No, mi papá le marcó a un amigo que tenía él, no sé, de la policía. Que robaba camionetas. A huevos. De la policía, güey. Se armó un pinche operativo acá en Aguascalientes para encontrar mi camioneta. ¿Y en qué calle estás? No, pues en tal. Y para llegar a esta calle tenía que mi papá pasar por esta calle. Entonces iba caminando bien preocupado, iba mi papá manejando bien preocupado y pasa por aquí y como... ¡Ah, chinga! Esa es mi camioneta. Y se baja mi papá y ve, no mames, esta es la camioneta de mi hijo. Y da la vuelta y estoy yo tiradillo en la banqueta. Llorando. ¡No mames! Y me dice, ¡súbete! Y yo... Y nomás le da la vuelta a la manzana. Ahí está tu pinche camioneta. No mames. Ah, qué mal pedo. ¿Qué momento tan qué de momento, orgullo para cabrón. Tu padre, y yo bien pendejo, güey. Hijo, mi hijo no solo es alcohólico, también está pendejo. Y yo nomás, papá, pinches, no son rateros, nomás son maldosos, sí, aquí en Aguascalientes. Sí. Robo de uso se le llama. Sí, sí. Exacto, robo de. Te digo que la gente es buena en Aguascalientes. Sí, la robaron pero la regresaron. Sí. Por eso es la gente buena en Aguascalientes. ¿Qué tan caro te salió eso con tu papá, güey? Yo creo que fue... Porque mi papá es bien carrilla. Fue carrilla constante de un par de años. Muy bien. Sí. De verdad, estuvo feo. Y hasta el día de hoy, mira, me sigue persiguiendo esa historia. Totalmente, güey. Sí. Así. O sea, ¿esta quién nos la contó, Brian? ¿Fue Fergay? Sí, güey. Sí te quiere mucho. Sí, pinche Fer, güey. No mames. Sí, esa es de las historias más... Más tristes que he vivido. Ay, sí. No. Pero tiene un gran final, güey. Sí, la neta sí. Está y chido. Te salió barato con tu papá, ¿eh? Si yo fuera tu papá, no te la perdonaba todavía. O sea, cada sí. vez que llegara a tu casa, ¿dónde está tu camioneta? ¿No? O sea, sí. Me voy a estacionar. ¿Qué harías dónde te estacionas? Si tu hijo hace eso. De entrada, me cago de risa. Hago un video de eso, güey. Sí. Y luego hago un monólogo y se lo cuento a sus amigos. Sin pedo, claro. Sí, la humillación es la mejor educación. Sí. La humillación es la mejor educación. Franco Escamilla, 2021. ¿Coleccionas algo, hermano? Tenis, me gusta coleccionar. Okay. Es ¿cuántos pares tienes? Uno de mis vicios. Creo que mi único vicio, ¿no? Los tenis, el alcohol, de repente... Uf. Los lentes, el smack. Nada más y ya es lo único.
Y ya, es lo único. ¡Ganó! Y ya, ¿no? Hombre de cultura. Hombre, sí. Pero coleccionas tenis. Colecciono tenis, sí. ¿Y lentes? No, bueno, sí, sobre todo tenis. Aunque no lo parezca, sí soy... Es un tema que me apasiona. La otra vez lo asumí, como, ¿sabes qué? Me mama el pedo del vestirse y comprarme chingadera. Ese pedo me gusta, neta. Y creo que tengo buen estilo, ¿sí o no? Neta, sí. ¿Sí o no, Brian? Sí, yo se viste muy bien. Digo, yo soy muy naco para vestirme. Entonces, alguien que se viste exactamente como yo no me vestiría, pienso que tiene buen gusto. ¿Y esto porque es? Porque está combinadito. Exacto. O sea, traemos Burberry, Louis Vuitton y Nike. Ahí estamos. Multimarcas, multidisciplinario. Sí, no, traes la camioneta ahí, la que perdiste. Exacto. ¿Cuántos pares? Por eso ya no, desde ese día me voy a usar esa pinche camioneta. No me has dicho cuántos pares tienes, ¿por qué no me quieres decir? Yo creo que será unos 200 pares. ¡Puta madre! Más de 200 pares. Ese tema le molesta a mi esposa. De plano. Sí, porque ahorita ya estamos en un punto en que hay una política que si llegan 4 pares... En algún momento del año se tienen que ir 4 pares de la casa. O comadre, sea, ley de equivalencias, bien hecho. Es alquimista la comadre. Donar. ¿Y los donas? Los dono, sí, casi nunca vendo, los dono todos. No, pues ya usado, está cabrón. Sí. No, y luego, aparte, como calzo del 29 y medio, 30. ¿Qué viene siendo en México, perdón? En México es 29 y medio, 30. Ah, entonces, ¿qué aquí viene siendo en inglés? En inglés, 12. Ah, ¿estás patón, güey? Sí. Y casi nadie le quedan. Entonces tengo un cuñado y un sobrino que son los herederos universales. Esos güeyes sí están patones igual que yo. ¿Tienes unos que sean los Conce? Estos son de los que más me gustan, te lo juro. Okay. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Jordan 1. Pues no sé, los Jordan 1 son clásicos, ¿no, Brian? Es la silueta más icónica. Y esta es una colaboración con una tienda de Los Ángeles que se llama Union. ¿Te dormí un ratillo? No, es que yo no sé. Ahí te va. Yo tengo un chiste en un show que se llama Por la Anécdota. Ajá. En Bienvenido al Mundo, no recuerdo. En el que explico que los hombres, tenemos 5 pares de tenis. Ajá. Yo sigo la filosofía de mi comadre. Cuando yo traigo un nuevo para la casa, otro se va. Ok. O tenemos estos, que son los que uso en todos los episodios desde el Cerro de la Silla. A ver. No sé si se alcanzan a ver. Ah, sí, están bonitos. Y tengo otros que son con los que hacemos los Tirando Bola. Y tengo los que con los que hago show. Y tengo unos que uso en la casa. Y mis chanclas. Y listo. Y se acabó. Porque yo sostengo que si tienes más de 5 pares de zapatos, eres puto. Tú tienes 200 pares de tenis. Soy putísimo. Sí. Putísimo. Pero te fuiste a nivel neón, güey. Nivel meta, o sea. Sí, ni yo soy Le diste Fabiucci. Vueltas varias veces. Sí, o sea, a los 20 pares te vuelves a hacer hombro otra vez. Sí. Y te volviste a ir al otro lado. Ya he dado varias vueltas. Es que yo creo que proviene de cierta etapa de mi vida que, fíjate, es como una sesión ya esto. Totalmente. Ahora me llaman el psicólogo. Cierta etapa de mi vida donde no tenía acceso a un par de tenis al año. Uh-huh. Y a partir de ahí dije, no mames, que veía a mis primos o amigos que tenían tenis chingones y me ardía. Entonces, fue de las primeras cosas que compré cuando empecé a ganar lana. Bien. Tenis. A la cada quien, todos tenemos nuestros tramos. Nuestros tramos. ¿El tuyo cuál es? Las maletas. ¿Cómo? Tengo un chingo de maletas. ¿Neta? Sí, maletas grandes. Tengo ¿cuántas unas tienes? 20 grandes y unas 10 de mano. Sí. Me mama comprar maletas, no sé por yo qué. Yo sostengo que si tienes más de 2 maletas... Viajas un chingo. Viajas un chingo. Sí. No, pero te lo juro que así como tú con los tenis, no fue como algo que yo dijera, voy a coleccionar maletas. Claro. Sino un buen día mi esposa dijo, dude, tienes muchas maletas. Sí. ¿Y cuál es tu maleta que dices, esta es mi pinche maletita? Una que, fíjate bien, yo tenía una maleta que quería mucho, güey. Era una maleta que me regalaron Louis Vuitton, naranja, de esas cuadraditas que están bien bonitas, güey. Sí. Y era mi maleta una obra favorita. De arte. Es una obra de arte, güey. Y un día el señor Brian Andrade, güey, le da trabajo a una persona, esta persona, después de varios errores. Si se le puede llamar así. Vamos a decirle persona por respeto. Por respeto. Después de varias fallas en la empresa, le digo, Brian, esta persona no puede trabajar aquí. Entonces, ya. O sea, no. Entonces me dice, bueno, próxima gira, ya no va a venir. Y viene. Chingue su madre. Y le encargan mi maleta. Chingue su madre. Vamos. Y le pone el candado
que nosotros no teníamos combinación de ese candado y me dijo, y era un candado de 3 o 4 dígitos, 3 dígitos. Y le digo, oye, tú, protegido de Brian. Persona. ¿Por qué le pones candado? Dijo, no, no se apure, ahorita saco la combinación. ¿Cómo? Deme 10 minutos. O sea, este güey de corazón creía que en 10 minutos podía correr todas las combinaciones posibles con 3 cifras. Sí, o sea, una computadora no lo hace en un día, pero él podía hacerlo en 10 minutos. Okay. Y luego metió un cuchillo. Y aparte él mismo, deme media hora mínimo, sí, hubiera dicho. No, media hora, te lo había creído más. 10 minutos. Y el vato, al ver que no puede, de repente me dice, ya está. Dije, no seas cabrón, que le atinó. Dije, a lo mejor la clave era 000. Sí. No, el señor usó un cuchillo y violó el zipper. Y se chingó la, se la, chingó maleta. La maleta. No, la obra de arte. Sí, güey. Gracias, Brian. Misma que no me han repuesto, ¿eh? Yo sigo esperando. Pobre Brian. Porque tiene que ser la naranjita. Tiene que ser la naranjita esa. Era una que yo quería mucho. Gracias por sacar ese tema, güey. Pégate en la lámpara, pégate en la lámpara. Hablando, Brian, por mi culpa, por mi culpa. Hablando sobre tu latente homosexualidad con los tenis, sí. Viene una pregunta de seguimiento. Y tacones ni nos metemos. Eres muy amigo de Pedrito Sola. Pedrito Sola es una de mis personas favoritas, sí. Él nos dijo que es un gran amigo tuyo, sí. Muy cercano. Y cito, hubo una época en donde Pedrito le mandaba muchas fotos. Hablemos de eso. No, no hablemos, te voy a enseñar. No, no, te creo. No, Franco, te enseño. No sé por qué estoy hablando así, pero te enseño. A lo mejor es una nueva voz de señora que vas a sacar. Sí. Ay, ya tengo 2, gracias a Dios. Mira. Te mandaba fotos Pedrito Sola. Primer pregunta, ¿por qué? Ve los archivos del chat de Pedrito Sola. Son fotos de Pedro Sola desnudo. No, de él, pero... ¿Hay alguien desnudo en esa foto? Explóralo, de verdad. Velo. Te creo. ¿Quién es esa persona desnuda? Son muchos. ¿Por qué te manda fotos de penes? No sé, me mandaba antes, como de cotorreo. Mira. De cotorreo. Yo he mandado memes de cotorreo, pero nunca fotos de penes. Sí, como que una vez en Navidad... Te mandaba fotos de un pene y luego unas canelitas, ¿no? Exacto. Decía, mira mis nuevos tenis y la verga. ¿Qué te parece este modelo de Nike? Sí, yo, volví a caer. Sí, sí. No, pues, yo creo que él sabe que tengo más de 5 zapatos. No, yo creo que, según yo, empezó una vez que como nos llevamos mucho, como, o sea, como compas, una vez, probablemente yo fui el primero que le envió. Bien. O no sé, la verdad, pero algo empezó... En Navidad. Pregunta, ¿era tu pene el que mandaste? No, mi pene no se le envió. Lo de caballeros, nadie. Digo. Mi pene no si ha estado. Si tienes un amigo gay, le mandas fotos de tu pene. Esta cámara no ha capturado mi pene todavía. Todavía. No tiene suficientes píxeles. Pero que le dijeras. Ah, que le dijeras a tu esposa, hazme un favor, le quiero mandar una foto a Pedrito Sola, ¿no? Y haciendo no, el pensador no, no, de no, Rodán. No. No, fue algo de Navidad, como feliz Navidad, y era un Santa Claus ahí, de repente se volteaba y un vergonón. Ok. Y yo le puse, ja, 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 no manches, Pedrito, un abrazo. Y yo creo, él dijo, nada, pues... Dijo, vamos a hacer guerra de penes. Vamos a hacer, se le hace chistoso, vamos a mandarle penes. Y hubo una época que era muy común que me mandara... Pero de todo tipo, porque me mandaba uno, una vez me mandó uno donde en un table, una tablelera le ponía salsa Valentina de limón a un pene y... Y un señor estaba... Sí, no, se lo coció, güey. Sí, 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 sí. O sea, de todo tipo de material gráfico me mandaba. Para cotorrear, Franco. Todos hemos cotorreado con un amigo. Todos tenemos ese amigo al que le mandamos penes. ¿No? Sí. Sí. yo tengo 2. Sí. Son Cristian Mesa, el Cristian Mesa en Instagram y Facundo Herrera. Facundo Herrera en Instagram les mama que les manden fotos de penes. Síganos en Instagram y mándenles en un mensaje fotos de penes. Yo lo sigo. Mándales todas y las de todo el tiempo me están... ¿Qué pedo? ¿Ya no me has mandado? Sí. Y yo, ay, güey, estoy trabajando. Sí. ¿Qué onda perdido? Sí. Ya no mandaste nada. Sí, neta, por favor, mándenselos mucho. Fotos de penes con Pedro Sola. Sí, hombre, eso pasa, hombre. Pero ya no, ya al parecer ya maduró, Pedrito. Pero fíjate, hay que reconocérsela a Fergay que nos manda esta anécdota. Y seguidita una muy testosterónica. De por cierto, nada más para acabar con el tema de Pedrito Sola, una vez también estábamos un grupo de amigos ahí,
Le dice, a ver, todos háganle así. Y todos, de ese color tienen el glande. Y se fue. Sí. Son datos que no sabes, ¿no? Sí, Benito solo es un cotorreo. Sí, 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 sí. Pero te digo, nos mandó aparte una muy, muy testosterónica, ¿ah? De una pelea que tuviste en la Feria de Aguascalientes. En plena feria te agarraste a madrazos porque alguien osó tocar a tu novia. Sí, en aquel tiempo tenía una novia y yo era mesero de un antro. Yo era mesero de ese antro, la chava era hostess y uno de seguridad quería con ella. Okay. Entonces el de seguridad se quiso propasar, yo andaba ya pedón, solo por eso me animé, tiré 2-3 golpes y después los de seguridad me agarraron a mí, como el equipo de seguridad, entonces se levantaron los meseros y fue como una guerra civil entre no mames. Meseros Civil y seguridad. ¿Meseros contra guardias? Meseros contra guardias. Nice. Ahí del antro. Los meseros con la charola tipo Capitán América. Exacto, sí. Y los de seguridad los con los gases. Con cadena, con la cadena del antro. ¿Se hizo cabrona la campal y yo fui el que sacó la peor parte porque me dejaron puteado, desmayado afuera del antro. Y el siguiente día todo puteado la nariz, los 2 dientes de adelante me los aflojaron. Horrible. Y con la morra no duré, aparte, nomás me agarré. Hija de puta. Hija de la chingada, sí, sí, sí. Sí, estuvo fuerte esa vez. No se peleen nunca. Y menos contra guardias de seguridad. No, porque esos se dedican, aparte. Básicamente son gente que le pagan por pegar, güey. Y yo, por sonreír nada más. Pues sí, tú pusiste los dientes y ellos hicieron lo suyo, güey. Yo hice lo mío y no fue tan poderoso como lo de ellos. Sí, me chingaron, la verdad. ¿Cómo nace la idea en tu cabeza para decir voy a hacer un programa bien chingón que se va a llamar La Resolana, voy a hacer esto en mi programa, voy a hacer entrevistas, voy a hacer mini sketches, voy a usar pantalla verde? ¿Cómo nace todo eso? Nace por La Isla. Uh-huh. La Isla existía... ¿Gilligan? La Isla de Gilligan. Gran programa. Yo lo vi de morro y me inspiré. No. La Isla, el programa de el reality de supervivencia. De TV Azteca. De todos TV Azteca. Los martes, no se lo pierdan. Exacto, buenísimo, buenísimo. Ya no está, pero pueden ver la repetición. Entonces, le iba muy bien en aquella época y a mí se me ocurrió... existía hace mucho un programa que se llama La Resolana que hacía un resumen de La Isla, pero no era de comedia. Okay. Era solamente resumen, entrevistaban a los expulsados. Yo dije, voy a hacer este programa, pero en el resumen me voy a burlar de todos ellos y me voy a disfrazar de ellos. Entonces escribí un piloto, le dije a Jimena, la hora productora de La Resolana, dije, ayúdame a grabarlo, consígueme los fierros y todo. Y conseguimos todo, grabamos el piloto que duraba 7 minutos. Bien. Y fuimos a presentarlo a una junta y el piloto duraba 7 y duró 2 minutos y lo pusieron pausa y me dijo el directivo, el de Azteca 7 en aquel momento, este va al aire el viernes, ya prepárenlo, por favor. ¡Sas cabrón! Y yo, no, con mames. Solo 2 minutos. Le con solo 2 minutos, porque hice como 3 chistecillos ahí que le gustaron. Y dijo, ya, párale, este va el viernes al aire, prepárenlo. Y nos quedamos, no mames, Jimena y yo, ¿qué? ¿Qué día era? Ese era un lunes. Ok, o sea, te dio 4 días para prepararlo. 4 días para prepararlo. Y entramos en pinche emergencia y salió el primer programa de La Resolana un viernes a las 11 de la noche. Sí. Y desde ahí no paramos. Eso fue hace 6 años ya. 6 años, todas las semanas. Todas las semanas. 2 veces por semana. No, eso es últimamente. Eso lleva como un par de años, 2 veces a la semana. Después, antes era una vez a la semana y luego ya después entré a sonreír hipócritamente a Venga la Alegría. Gran programa también. Venga la Alegría, hombre. Muy fan. Sí, fíjate, cuando me contaron por ahí, hicimos una dinámica, pero antes de eso te tenemos un regalo. Ajá. Le quiero tirar el gol al señor Brian Andrade, que sí. Fue de la idea. Sé que tú eres hermano de Sangre Azul. Y te tenemos esta playera madre. De Cruz Azul, pero no solo eso, mira, te la mandaron a hacer. No mames. Katy Perry desde el Cerro de la Silla. Qué chingón, no güey. No sé si te va a quedar... No, pero me la pongo de todas maneras, hombre. Me la voy a poner de una vez. No, ¿sabes qué? Sí, no, sí. De todos, ¿eh? Mira, mientras Capi nos enseña su hermoso torso, yo me voy a... ¡Guau! Wow, yo creo que a todos nos latió tantito el chile cuando se quitó la playera, ¿no? Sí, ¿eh? No fue erección, no es nada gay. Voy a comprar la M, la neta.
Te mamaste, Brian. Pues es que te vemos bastante delgado, güey. Gracias, pero te mamaste, Brian. Eres un capo, carnal. Pues, hey, imagínate la porra. Dale, dale, Cruz Azul. No mames. Pareces el pregunta, carnal. Yo siento, güey. No mames. Querían darme un detallazo y nomás me hicieron sentir inseguro. No mames, neta. Cabrón, estás duro, güey. Saludos, sí, estás duro, güey. Ay, güey. Vale, madre. Ah, Fitzer, el agua brava. Me da dinero. Oye, estás cabrón, güey. Muy orgánica esta mención. Totalmente. Fíjate, la dinámica que te preparamos. Sí. Te vamos a decir una palabra o dos palabras. Ok. Y tú me dices qué detona. Venga. Venga. Mauricio Mancera. Ternura. ¿Por qué? Pues está bien chiquitito. O sea, está chiquitito. Me despierta mucha ternura y admiración. Hay una historia con Mauricio Mancera. Pues la verdad es que él es uno de mis mentores en esta industria. Él, ese vato es de los mejores, de las personas que mejor defienden sus intereses en este medio, su vida privada, su tranquilidad. Cuando él no está a gusto en un proyecto, simplemente nos deja de engañar y se va. Y creo que... yo y muchas personas les tenemos que aprender a él varias cosas porque él es muy bueno para no traicionarse y chambear en lo que le gusta. Entonces, y para hacer negocios también, ¿eh? Es bueno. Él me enseñó a valorarme un poquito más. O sea que sí le admiro. Eso. Sí. Alfonso Cuarón. Ota, gran episodio, gran... creo que una de mis mejores bromillas que he hecho. Cuéntanos. A ver. Cuarón, cuando fue a México a presentar Gravity, uh-huh. yo me encargué de hacerle una pregunta en una rueda de prensa con pura prensa especializada en cine. Yo aproveché que tenía el micrófono de Azteca para que me dieran solamente había 5 preguntas en toda la rueda de prensa. Ok. Para todos los medios solamente iban a dar solo 5 preguntas. Y una de esas... una de esas preguntas la utilicé para preguntar la pendejada de cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas de filmar en el espacio. Y todo el mundo se encabronó muchísimo. Eso es compromiso. Con es la compromiso, comedia. Sí. Te mamaste, güey. Pero él lo tomó bien. Lo tomó bien, claro, pues es chingón. Él dijo, no, pues perdimos un microfonista, creo que dijo. Bien. Pero bien. Siguió el juego. Ajá, pero el resto del... De la prensa se cagó. De la prensa sí. Me odió. Sí, imagínate, a lo mejor iba un reportero que traía una pregunta bien especial. Claro. Y dijeron, oye, no te vamos a dar chance a ti, va a preguntar Capi Pérez. Y sales con tu mamá. Oye, ¿cómo lo hizo el sonidista si en el espacio no se oye nada? ¿No? Sí, y ese día hubo como 3 trending topics de reportero pendejo de TV Azteca. Bien, bien, bien. Pregunto como Carlos Pérez, pendejo. Así, puras mamadas, ¿eh? Entonces, o sea, nadie entendió que estabas bromeando. Nadie entendió, pero no los culpo porque nadie sabía que yo hacía ese tipo de contenidos. O sea, probablemente hacía reportajes, pero no trascendían. Entonces, y según yo me aseguré de que sonara bastante sarcástico, porque antes de la pregunta le dije, bueno, esto es para todos los amantes del cine, creo que tenemos la misma duda, incluso los que hacemos cine nos preguntamos lo mismo, y después lancé la pregunta, y aún así no entendieron que era broma. Gente pendeja. La mera verdad. Pero qué golazo, güey. Sí, a nombre de todos los comediantes, te mamaste. A huevo, y mi mamá se asustó ese día. ¿Por qué? Me marcó. ¿Qué hiciste? ¿Por qué está...? ¿Por qué te putean tanto? ¿Por qué estoy viendo en Facebook tantas ofensas hacia ti? Y yo, no, es una broma, mamá, no te... Y ahí empezó a entender que iba a recibir más de esas durante muchos años. Durante un tiempo se dijo que al cine mexicano le habían pasado 2 desgracias, uh-huh. Y había 2 personas a quien reclamarle. Sí. Dijeron,
una, al Capi Pérez y dos, a la que lo parió. O sea, así, así se manejaba en redes. Sí, 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 cabrón. Y de verdad, fue una época que a mí me gustó mucho que... Qué chido, güey. No debe haber sido fácil tragarse todo el hate. No. Incluso me acuerdo que... Gus, ¿te acuerdas de Gus? ¿Gus González se llamaba? Gus, el que trabajaba con Eugenio Derbez. Gus Rodríguez. En paz descanse. Que yo siempre lo admiré mucho. Él también fue de los que me ofendió. Y yo él sí me dolió. Dije, no mames, Gus, mi Gus, güey. Porque él puso así de que, no mames, este pendejo, ¿qué se cree? La chica. A lo mejor también estaba jugando. El maestro, sí, es muy probable. Era un sarcasmo muy fino. Pero de todos los comentarios, el de Gus fue el que se me quedó más. ¿Que te dolió? Sí, no mames, Gus. Sí. Pati Chapoy. Pati Chapoy es chingona. Ok. Chingona, totalmente admirable. No importa el tipo de contenido o programa que hagas, para hacerlo durante tantos años y romper madres es respeto absoluto, la verdad. Y también ella me dio varias oportunidades. Mis primeras oportunidades fueron bajo su cargo. La Resolana empezó bajo su cargo. Qué chido. Ahorita ya salimos de ese estudio, bueno, cambió la estructura, pero las primeras oportunidades fueron por ella. Ah, éxito. Éxito, mi Pati. Última, Cristian Nodal, mi compadre. Uy, Cristian Nodal, uno de mis ídolos. No me digas, eres fan, cabrón. No, neta, sí, lo admiro machín. Se me hace un pinche talentazo. Lo es. Y no le gusta tanto que le hagan bromas. ¿Qué broma le hiciste a él, cabrón? Una vez cuando recién publicó que andaba con Belinda, uh-huh, yo le puse un comentario. Nada más no la cambies por Daniela Luján. Porque... Ok, sí, sí, sí. Porque una vez... Una novela, ¿no? Amigos por Siempre, si no me equivoco. Brian, bueno, ¿tú qué sabes de novela? Amigos por Siempre, no sé. Cómplices al Rescate, Amigos por Siempre, no sé. En un episodio sacaron a Belinda... Y en el otro, así sin avisar, ya era Daniela Luján. Uh-huh. Y nos indignamos muchísimo los que éramos fans. Y yo nada más hice un guiño para esa generación. Pero no al parecer no le gustó esa broma o ninguna broma que tenga que ver con su morra. Y es muy... Se entiende, pues. Se entiende totalmente. Y te bloqueó. Y me bloqueó en algún momento, sí. ¿Ya te desbloqueó? Ya me desbloqueó. Bendito Cristo. Y de hecho ya tuvimos cierta comunicación y todo está bien ya. Pero sí. A ver cuándo vas a la resolver. Chinga, güey. Sí, pero sí me dolió porque... Pero lo entendí porque cuando haces comedia, tú sabes que hay de dos sopas, o da risa o cagas. Sí. Entonces, pues a él le cagó en cierto punto. Entonces, ni pedo. Te quiero decir algo. Yo no te he visto hacer show de comedia en un escenario, pero tienes todo el alma y todo el oficio de un comediante. ¿De dónde te viene ese amor por la comedia y ese compromiso con la misma? Porque hay banda que es cagapalos. Sí. Sí, que, no sé, publican, nos vamos a casar, Belinda y yo, y ponen un comentario ofensivo. Sí. Tú tiras ganchitos que son broma. Sí. Que quiero pensar que se entiende que es broma, pero ¿por qué ese compromiso con... Ah, ni pedo, me bloquearon, o sea, porque tampoco lloras. No. Sí, o sea, no te he visto yo andar de chillón diciendo, ay, es que díganle a Nodal que me desbloqueé, o ay, ¿por qué se enojó conmigo por lo de Cuarón? O sea, tú aguantas vara, y eso lo respeto un chingo, cabrón. Eso es el compromiso con la comedia. ¿De Totalmente. Dónde te viene eso? Yo creo que, bueno, la vena de la comedia es de mis papás, de mi familia, sin duda. Pero comprendí yo que entre más profesional seas, para incluso hasta para hacerle la mamada, uh-huh, mejor te va a ir. Entonces, desde que empecé a hacer ese tipo de bromas en las que obtenía reacciones como... No mames, que son mis favoritas para mí. Es mi favorito tipo de chiste, el que provoca risa, pero también es como... Como culpa. ¿Cómo...? ¿Lo dijo o no lo dijo? Como ese tipo de humor siempre me ha apasionado. Y yo creo que cuando te comprometes en algo,
y te sales poquito del personaje o te rajas un poquito, se viene abajo el chiste completo. Totalmente. Entonces, y también me di cuenta que de lo cómodo que me siento con la incomodidad. Entonces, eso para mí es mi ambiente natural y entre más situaciones incómodas creo que detona más risas. Entonces, por eso está mi compromiso ahí. Eres un puto crack. Te quedas con nosotros todavía, ¿verdad? A huevo. Seguimos que sí. Con desde el Cerro de la Silla. No se despeguen porque estará el Capi Pérez con nosotros en el RNS y en Calladito se ven más bonitos. Regresamos. Todos aplauden. Amigos, si ustedes son de Aguascalientes o están próximos a viajar por allá, les quiero platicar de un lugar que está padrísimo. Se trata de un bar único en el mundo. Estoy hablando nada menos y nada más que de Rubens Pop. En este bar van a poder encontrar comida riquísima y una gran variedad de cervezas y bebidas exquisitas. Además, el atractivo principal de este lugar es que tiene una temática de los años 90 y 2000. Así que si tú eres fanático de estos años o creciste viendo películas como Volver al Futuro, series como El Príncipe de Bel-Air o jugabas videojuegos como Mario Bros, este lugar te va a encantar. Tienen una gran colección de películas VHS de estos años que puedes disfrutar mientras comes y bebes en este lugar que está padrísimo. Ven a dar un paseo en el tiempo con tu familia, con tus amigos y con tu pareja. En pantalla van a estar apareciendo las redes sociales para que no olvides seguirnos y darles likes. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla. Bienvenidos a su resumen de noticias semanal. Yo soy Franco Escamilla. Y yo soy el Capi Pérez. Y a nosotros no nos tiene bloqueado Cristian Nodal. Pero vamos a nuestra querida y tradicional sección de Chinga Testa. Porque mi querido Capi Pérez... Chinga Testa. Échamela. Un bote, una embarcación que molestaba a otro bote o embarcación con la bandera gay explotó. O sea, los que estaban jodiendo a los gays explotaron. Ah, eso, Y el bote gay... ¡Los ayudó! ¡Eso! Empezando el mes del orgullo, bien bomba. Sí, eso es karma por burlarse de los gays. Aquí en RS jamás haríamos eso. Porque huele como a quemado. Coria, no seas puto, yo voy a ver qué está pasando. Por... Los del bote gay les decían, tranquilos, ahorita les ayudamos, no sean putos. Afortunadamente, los del bote LGBT nos anduvieron con pequeñeces y decidieron salvar a la gente. Esto demuestra que Dios tampoco quiere a la gente homofóbica. No hay mejor ejemplo de masculinidad tóxica que insultar gente gay y luego hacer explotar algo. El mes del orgullo de ser salvavidas, Gay Watch. O se puede tomar como Lady Gagas. Salvan Ladies Glu Glu Glu. Sí, Titanic salvado por Dictanic. Pero Franco, chingate esta. Con gusto. Una señora de España es comida por sus gatos después de morir de COVID. Bueno, a lo mejor los gatitos no sabían que no era paella. Muy bien, muy bien. ¿Qué tan culero sabe el Whiskas que los gatos prefieren comer carne con COVID? Afortunadamente, ninguno de los gatos perdió el sentido del gusto. Solo perdieron el sentido de la lealtad hacia la señora que les alimentó durante años. La descripción de los policías sobre los gatos es que se les estuvieron comiendo durante meses, que curiosamente es la misma descripción que hace cualquier persona que haya estado con la mamá de Macario Brujo. Los sospechosos, Bigotes, Botitas y Señor Michino están buscados ahora y son adorables y extremadamente abrazables. He escuchado de pelusas mortales, pero las que yo digo cuestan 300 ahí en Saltillo. O gratis, si es la mamá de Macario Brujo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Cría gatos y te van a ignorar toda la vida hasta que tengan un chingo de hambre. Pero mi querido Capi, chíngate esta. Con gusto. Un hombre de Kirguistán destruye 1,000 vacunas para el COVID al haber desconectado el refri y poder conectar su celular. Como que Kirguistán es la manera en la que le hablas a un gatito, ¿no? Kirguistán. ¿Por qué la desconectó? No sabemos. No se enojen. A lo mejor estaba viendo la final Cruz Azul-Santos y ojalá que le haya ido al Santos porque Cruz Azul, campeón. ¡A huevo! La pregunta es, ¿qué porno vio? ¿Sabes que hubiera estado chingón que el güey estuviera buscando tutoriales de cómo conseguir un ascenso en el trabajo? O un video de cómo evitar que te corran del trabajo. O de cómo mantener 1,000 putas vacunas de COVID. Pero Franco,
¡Chíngate esta! ¡Con gusto! El nuevo término que Amazon está usando para un trabajador explotado es atleta industrial. Como cuando mi mamá me decía que no era feo, que era de una belleza alternativa. Exacto, como cuando un gordo dice que no es gordo, que solo tiene huesos anchos. O cuando la morra dice que no es puta, que está empoderada. Exacto, como cuando dicen que no es mentira, son otros datos. A como van las cargas forzadas de Amazon, estos atletas terminarán siendo paralímpicos. Serían los primeros atletas que nadie juzgaría si se meten dopaje. Otras empresas como McDonald's, Cinépolis y Starbucks han utilizado el ejemplo de Amazon y ahora llaman a sus empleados de otra manera. ¿Atletas de servicio? No, esclavos. Pero Capi, chíngate esta. Con gusto. Una novia en la India muere el día de su boda y el novio se casa con su hermana. ¿Con mi hermana? No, con su hermana de ella. O sea, ¿con su cuñada? ¿Mi cuñada? No, con su cuñada de ella. No, su cuñada de él. ¿Su cuñada de él? Sí, el vato cambió coño por cuñada. Ok. Hay que admitir que el novio se comprometió con darle boda a sus invitados, eso sí. Y la boda parece estar escrita por guionista de la WWE. Sin duda. Afortunadamente, la difunta pues no vio que fue reemplazada tan fácil por su hermana, porque si no, hubiera sufrido otro ataque al corazón. Sí, no hay pedo, es como que agarras un coche pero con diferentes placas. No puedo creerlo, ni en Monterrey se atrevieron a tanto, todavía. La única forma de que esa boda fuera más Monterrey es que el vals lo avalara en una canción de los Payasónicos. Pero Franco, ¡chíngate esta! ¡Con gusto! Un artista vende una escultura invisible por $18,000. Probablemente se vendió porque no guarda polvo. Sí, vender una escultura que no se puede ver es como los estandoperos que dicen que el stand-up, güey, no tiene que dar risa. Nadie había pagado tanto por una escultura de John Cena. La escultura vale tanto porque, según los expertos, es una representación artística del gobierno después de una tragedia. El único que ha comprado más cosas y a lo pendejo soy yo, que me compré tus mentiras, mamá de Macario. Atención, señoritas. El Sugar Daddy perfecto ha nacido. El comprador de esta mamada. Obviamente tiene dinero y está bien pendejo. Pero mi querido Capi, chingate esta. Un gusto. Meten a Drake Bell a la cárcel por mantener conversaciones sexuales con una menor de edad. Ay, no, pinche Estados Unidos nomás nos envía a sus criminales y violadores. Yo lo entrevisté dos veces. No mames. Sí, güey. ¿Y si te enseñó fotos y eso? No. Gracias no, a Dios. No. Al parecer a Drake Campana le van a destruir el campano. Al parecer Megan no era una culera, nada más porque no, sí. No, se la ganó. A ver, si un cabrón se viene de Norteamérica a México, obviamente es porque es un depravado y un hijo de puta. Saludos, Luke Jonathan. Ey, tranquilo, viejo. La nueva frase de Drake Bell en el proctólogo penitenciario. Al parecer, el remake de Drake and Josh va a ser producido por los güeyes de Prison Break o por Pornhub. Ya sabemos por qué no fue invitado a la boda de Josh, mano, porque pedían ID para los acompañantes. ¡Oh! Mm. Esta es una lección acerca de cómo Nickelodeon no es Tinder. Saludos, Memo Aponte. Ah, entonces por eso las canciones de Drake Bell siempre están en un tono menor. ¡Uy, barras, hijo de puta! Y antes de despedirnos, queremos dejarles con esta edición especial de La Caminera, un debate generacional. Y seguimos con más en Desde el Cero de la Silla. Este fue su resumen de noticias semanal. Yo soy Franco Escamilla. Yo soy el Capi Pérez. Hasta la próxima. Gracias, Franco del pasado, que estuviste haciendo el RNS para presentarlo este jueves en vivo. Tenemos en el estudio una videollamada, haremos un debate sobre qué generación es la más chillona, quejica, ofendida y pedorra. Para mediar estará un servidor que al haber nacido en el 81, soy la primer generación de los que supuestamente son millennials, pero al haber sido criado en Cuautla, Morelos, donde estábamos con 2 años de retraso tecnológico. Te perteneces a la generación. Pertenezco a la generación X. Bien. El señor Sergio Mejorado, gracias. Representando a la generación X. El señor Durden, que a sus 30 años representa perfectamente el espíritu millennial. Y el señor Ricky Tafoya, que a sus 25. ¿Correcto, Ricky? ¿25 años? Correcto, 25, sí. 25 años, viene representando a esta generación culera llamada Zoomers. No, culera tú. Generación Z. Esto nació a raíz de una discusión que tuvimos en el equipo de escritores de La Cloaca sobre qué generación era la más llorona, quejica y ofendida,
voy a dejar, para que no se vea tendencioso, que el señor Durden nos dé su opinión primero. Señor Durden, tiene usted un minuto para explicarme qué generación es la más pedorra y por qué. Franco, muchas gracias. Me queda claro que los millennials, la presentación, la generación que represento es turbo puñetas, cancela a la gente que se ha vestido de Kalimba en Halloween, cancela muchas mamadas, es muy puñetera, la verdad, pero sin duda, quienes nos sucedieron, la generación Z, me parece que es lo más puñetas que ha visto el planeta en toda su historia. Ni siquiera los romanos chillando por, no sé, porque les cambiaron de el cónsul por un caballo, ¿no? Lloraron tanto como los Z, porque de repente, pues, no hay M&M's del color que quieren, etcétera. Me parece que sin duda esta nueva generación de cristal quiere cancelar todo simplemente porque no le gusta y pues nada, se pueden ir a la verga. Señor. Perfecto. Señor Ricky Tafoya, ¿tiene usted algo que argumentar? Sí, claro que sí, pero se me hace de muy mal gusto pelear con ancianos, entonces yo preparé una... No hay ningún anciano, no se apure. No se preocupe, yo creo que sí, ustedes como que no tienen una... Tienen un cerebro un poquito, pues ya ahí se atoró, ¿no? Ahí se quedó toda la información que van a absorber, entonces prefiero pues poner una presentación. Es una presentación, tú eres el moderno y vas a poner una presentación. Okay. Sí, por supuesto que sí. Ok, trajo una presentación de PowerPoint. Una presentación. Disculpe, ¿de qué se están riendo? No entiendo qué tiene risa. Perfecto, ¿podemos, señor Rubén Flores, darle acceso a la presentación de señor Tafoya? Pensé que ya estábamos hasta la verga de las pedas de PowerPoint y llega Ricky Tafoya. A ver, Tafoya, adelante. Muchas gracias, colegas. Franco, Durden, Checo, aquí está mi presentación. Gracias. Sobre la mejor generación, por mí, Tafoya. Disculpa. Adelante, okay, prosiga. Gracias. Muy bien, la mejor generación, Tafoya. Pues primero voy a hablar de los Zoomers, que es donde yo pertenezco. Bueno, en teoría yo estoy a la mitad, yo soy como Millennial Zoomer, estoy más o menos, soy como que Millennial tardío y Zoomer prematuro. Eres Zoomer, puño. Eres Zoomer. Ok, disculpen. Y gracias. Estamos viendo una imagen de Ari Gameplays y Juan Guarnizo. Sí, Ari Gameplays y Juan Guarnizo, que son streamers. ¿Saben qué son streamers? Sí, claro. Sí, sí. Okay. No se te olvide que nuestra generación inventó a los streamers, pero adelante, prosigue. Ok, seguimos. Pros de los Zoomers. Muy bien, somos el futuro. ¿Pueden negar eso? Somos el futuro. Le movemos a la compu. Cosas que ahorita estuvimos como una hora intentando mover esta madre. Ustedes no podían y nosotros sí podemos. Yo les dije, hagan esto. Vele cerca, te folla. O no. Sí. ¿No me dejarán mentir? Totalmente. Nos importa el medio ambiente. Sabemos que el mundo se está yendo a la verga y nos importa. ¿Podemos hacer algo al respecto? No. Porque los X y los boomers y todos ustedes les vale verga. Okay. Somos independientes. Vamos a ser los únicos con trabajo cuando los robots se apoderen del mundo. Okay. Porque le movemos a las compus. Podemos ciberbulear empresas para que le bajen de huevos y cambien las cosas. Muy bien. Okay. Bien, el tema de Sonic, la película. Ok, muy bien. Y si lo voy a admitir, tenemos algunas cosas, unas fallas en nuestra generación. Nos falta barrio porque pues no la mantenemos encerrado. No me dejan mentir, jamás vamos a poder comprar nuestra propia casa porque están bien pinches caras, no mames, vamos a rentar toda la vida, todos estamos deprimidos y me consta, la verdad yo lloro todos los días en la esquina, todo nos da ansiedad y las empresas capitalizan nuestra adicción con la tecnología y las redes sociales y nos están haciendo más inseguros y miserables mientras ellos están cagando en feria. Bien. Ok, y creemos en el horóscopo, creo que eso es lo peor de todo. No estoy muy orgulloso de eso, pero es muy cierto. Eso es muy bien. Escorpio de tu parte. Sí, sí, es típico Géminis, ¿no? Ok, generación X. Que una presentación. Okay. Generación X. Vamos con los cons, vamos con las cosas culeras de los X. Se quejan de todo. Ustedes dicen, ustedes se quejan de todo, pero no mames, ustedes son los que se quejan de que nos quejamos de todo. Eso está de la verga, todo está mal por ustedes. Se resisten al cambio, ahí ya se quedaron. Digo, el cerebro no absorbe más información. Ya es una esponja toda tiesa, no le cabe nada, siguen pagando cable. ¿Quién ve cable hoy día? ¡No mames! ¿Quién ve cable? ¿Ustedes? Nunca se acuerdan de la contraseña de Netflix. Correcto. Es increíble. Juran que le escriben, pero pierden el post-it donde le escribieron. Todo es culpa de AMLO. Todo lo que pasa en este mundo, AMLO, y que la chingada. Creen todo lo que ven en internet, absolutamente todo se lo creen, son fácilmente radicalizados por plataformas digitales y redes sociales ya que les presenta información falsa o digerible que después esparcen en sus círculos de amistades, crean un flujo irreversible de odio, intolerancia hacia grupos, ideas con las que están de acuerdo, lo que lo va a llevar a un colapso de la civilización occidental en cuestión de años. Okay. Y por supuesto, sus memes están bien culeros.
Están espantosos los memes que comparten, no les saben hacer. Okay, pero también tienen cosas chidas. Yo pienso que la generación X tiene cosas chidas. Consiguen cosas gratis gritándole a los empleados, que es el equivalente de nosotros peleando empresas en línea. Y eso se me hace chido. No más que pues sí está medio de la verga a veces ser grosero con la gente. No tienen el cerebro tan podrido por las redes sociales. Eso sí, mis respetos, pero no es nuestra culpa ni la de ustedes. Una vez vi a mi tío construir una mesa con sus propias manos. Estuvo increíble. Lo admiro mucho. Trabajan bien en equipo. Qué asco, no mames. Ok, ahora para el señor Durden, millennials, los cons. Millennials. Ninguno tiene trabajo, güey. No conozco ningún millennial que tenga un trabajo por más de 2 meses. Ninguno tiene trabajo. Tienen 8 roomies cada uno. No conozco ningún millennial que tenga menos de 8 roomies. Todos son alcohólicos o marihuanos. Neta, confirmo. Eso controla su vida. Cabrón, piensan que los podcasts son entretenidos. Todos tienen un podcast. Piensan que su podcast es entretenido. Aparte de eso, piensan que gente los quiere escuchar a dos cabrones hablando sobre cualquier cosa. Como por ejemplo. Un tuit de odio para ellos es justicia social. Facebook. Venden su opinión a partidos políticos. ¡Oh! Eso sí está. Pero, ok. Los pros. Y esa fue mi presentación. No gracias a todos. Ok, perfecto. Voy a dejar que el señor Mejorado pueda replicar algo de lo que expusieron aquí los jóvenes. Señor Mejorado, tiene usted 1 minuto. Gracias. Fíjate que hablando de la generación X, sí creo que hay muchas ventajas que tenemos sobre estos millennials, ¿no? O sea, estamos hablando de que entendemos perfectamente que el capitalismo, realmente somos los independientes, uh-huh, esta generación, porque hemos pasado por varias transiciones en cuanto a gobierno, cultura sociopolítica, económica, diferente durante estos 3 o 4 sexenios que hemos vivido como generación X. ¿Tres o cuatro sexenios, verga? Wow. Sí, o sea, en el personal yo viví desde el sexenio de López Portillo hasta hoy. Entonces, no mames, hemos vivido tantas cosas, tantos cambios, que creo que sí nos estamos adaptando a un nuevo cambio, aunque... este muchacho, ¿cómo se llama? El más pendejo. Ah, Durden. Es difícil pregunta. Bueno, el más joven. El más joven, perdón. Ricky Tafoya. Ricky Tafoya. Sí, no, de pendejo. ¿Cómo le hago? Y yo veo que todo lo que él expuso como pros de esta generación nueva, para mí no es ningún pro eso de quejarse de todo. Sí. Al contrario, creo que hay que estudiar bien porque son demasiadas desventajas la que tiene la generación más joven que ventajas sobre las demás generaciones. La queja lleva al cambio. Todo cambio tiene una revolución. Necesita una revolución para que haya cambio. Usted ya tuvo su minuto y se agarró 3 minutos. Y la última pregunta ya para cerrar mi tema. Los chavos estos, los Zoomers, ¿qué han inventado? ¿Qué proponen de nuevo? Al rato, estamos morritos todavía, gracias. Pero al rato... Gracias. Estamos morritos. Yo nada más quiero... No puedo, estoy chiquito. Quiero hacer constar que estuvo muy bonita la exposición. Chingona. Del niño. Y tiene mucha verdad. Sí, tiene muchas cosas ciertas. Algunas me rompieron el corazón, mi querido Tafoya, como que tu generación crea que gracias a ustedes se cambió el aspecto de Sonic y no... que fue una artimaña publicitaria creada por alguien de esta edad. Me parece tierno. No, pues eso va... Me parece tierno que nos presumiste a los streamers y me pones a Juan Guarnizo y Ari Gameplays, cuando esos streamers nuevos no existirían sin el trabajo de un Al Capone, de un Dead, ¿sí me explico? O sea, de gente más grande que lo hizo desde antes y abrió camino... para que estos nuevos muchachos pudieran vivir de lo que les apasiona. Pues hablamos del creador del iPhone, por ejemplo. Sí, no fue un güey de 25 años. No, se murió a los 53 hace 7, 8 años. Sí, era la generación X. Zuckerberg, que tampoco es un chavo joven. Sí, no. Y hablamos de este, además el de Tesla. Elon Musk. Ese sí. Elon Musk, que es el más millonario del mundo, que tampoco es un chavito. Ni Jeff Bezos, que tiene sus 50 años. Que tampoco es un chavito pendejeando por el mundo independiente con 8 roomies. Pero, a ver, creo que estamos llegando a un acuerdo en que tanto Zoomers como Generación X estamos todos de acuerdo en que la generación más pedorra es la millennial.
Yo nada más quería... Ahí quisiera replicar eso. A ver, adelante, adelante. Hay muchos puntos. Primero, los Zoomers dicen que ciberbulean a las compañías para hacer un cambio y es como McDonald's anuncia que la carne que produce para las hamburguesas da cáncer. ¿Qué hacen? Los ciberbulean para que saquen BTS 1000 de un grupo coreano y ya están contentos. Ok. La generación X, que fue pionera del Internet, estuvo a punto de que valiera verga el Internet porque se les olvidó que en el 2000 había tres ceros. Totalmente de acuerdo. Y la generación millennial simplemente pues ha vivido con las consecuencias de la mala administración de los Zetas y los boomers. O sea, ya no hay ellos se acabaron todos los chicheros, se acabaron con toda la bonanza económica, se chingaron todo el petróleo y solo nos dejaron mala calidad de aire y departamentos de 90 metros cuadrados a 25 mil pesos. Entonces, usted, señor, yo como millennial estoy indignado. Pobrecito, nene. ¿Usted tiene roommates? ¿Yo? No. Sí. No, ¿ha tenido roommates alguna vez? No, jamás. Jamás. No. Pero yo soy un mal millennial, la verdad. Okay. Yo no me junto con los de mi generación. ¿Has tenido algún roommate alguna vez? De chavo porque estaba estudiando. Pero fueron 3 meses y le había puesto a trabajar. Ok. Señor Tafoy, ¿ha tenido roommates? Claro que sí, por supuesto. Que yo jamás he tenido roommates, pero no sé, soy de otra generación que en la que a los 16 ya mantente tú solo y págate la escuela. Pues que una casa en ese entonces costaba 3 vacas, ¿no? No, rentaba. O sea, señor Zoomer, mi casa la compré hace 5 años. ¿Eh? O sea, tampoco creo que teníamos casas baratas. Pero nos estamos saliendo del punto, ¿eh? El punto era, ¿qué generación es más quejosa? Y el señor Tafoya dijo que nuestra generación se queja de que ellos se quejan de todo. O sea, esta generación tiene una sola queja, que ustedes se quejan de todo. No, no es cierto. Es que también está ese pedo de que... Es que también... Eso dijo usted en su presentación. Bueno, sí, lo condensé mucho, pero claro que sí hay mucha más información. Ustedes, por ejemplo, dicen, ay, es que no se puede decir nada y que la chingada. Pues no, los tiempos cambian, tienen que adaptarse con los tiempos. El humor cambia como cualquier otro arte, pero ustedes dicen, ay, es que no puedo decir joto, un joto. Pues no mames, güey, o sea, pues no, no estás haciendo chiste, estás insultando, ¿me entiendes? La discusión era quién se queja más y solo una persona de todas las generaciones hizo una presentación para quejarse. Yo te voy a decir una cosa, Tafoya, te voy a contar un chiste. Dígame. Estaban dos gays en un automóvil convertible. Uno se llamaba José y el otro se llamaba Eduardo. Lalo. Sí, Lalo y Pepe. Lalo iba manejando, Pepe iba de copiloto. Empezó a llover y Pepe le dice a Lalo, Lalo, la lona. Y Lalo le contestó, Pepe, pepona. Lalo, la lona, Pepe, pepona. Lalo, la lona, estúpida, que nos estamos mojando. Ya no se pueden contar esos chistes, señor Tafoya. Cuando ese chiste, cuando yo era niño, se contaba en televisión abierta, en horario familiar, porque no insultaba a nadie. En ningún momento el chiste decía, estos dos gays son malas personas, sí, y deben ser exterminadas y deben de prohibírseles casarse. Solo era un chiste. Pero su generación, señor Tafoya, no permite hacer chistes ni de homosexuales, ni de transexuales, ni es de cierto, mujeres. Sí se puede, ni de por razas. Que se lo puede. Único que lo que puedes hacer chistes ahorita es de un hombre blanco y ahí no tienes problema. Eso es completamente falso. En mi época, a un señor que era el más famoso de la televisión, se le cayó una bolsita de coca. Y es más, estaban colocados hasta a partir de las 10 de la mañana en coca. Eso ya es imposible. Extraño esos tiempos, aunque no los viví. No hace mucho también un par de compañeros, Adrián Uribe y Gustavo Munguía, hacían un personaje de homosexuales que eran muy chistosos y se fundieron porque estaban estereotipando al maricón, al homosexual. Pero era un gran chiste y creo que nadie se ofendía más que los homosexuales de esta época, cuando fue hace 15 años. Los meseros. Sí, es que habría... Bueno, eso es en el tema de... Te voy a decir una cosa, señor Tafoya. Cuénteme el chiste más irreverente que se sabe. Sí, chiste más irreverente. ¿Cómo supo Rihanna que Chris Brown le estaba poniendo el cuerno? ¿Cómo? Porque traía sangre en los nudillos. La verga. Wow. Era traía labial, ¿no? Era traía labial. Tú lo hiciste más culero, güey. Pero bueno, continuemos. Cuéntenos su chiste más irreverente, señor Durden. No, yo estoy choqueado. Yo ya no puedo hacer más que pensar formas de cancelar a Riquita Foya. ¿No?
No tengo uno. Pero está de acuerdo con la Folla que su generación odiaría ese chiste. Por supuesto. Pero también entendemos que es un chiste. Sí tenemos cerebro, entendemos que es un chiste. Hay una gran porción de la gente que es una minoría y en todas las generaciones que dice no, que la chingada, no se puede. Pero pues sí se puede, es humor. Y por, si no, la cotorriza no tendría tantísima audiencia como la que tienen ahorita. Hay una gran sección, hay un mercado grandísimo para el humor negro y mucha gente de mi generación entendemos lo que es. Si no te gusta, nos vamos, no como los pinches viejitos que dicen que la chingada, no se puede. ¿Cuándo o sea, un movimiento de cancelación ha sido iniciado por gente grande? En la vida. Digo, estoy pensando a lo mejor la gente de la iglesia. Puede ser. Que no sé, no te sé decir qué edades tenían, pero yo recuerdo que no dejaron que se presentara un circo aquí en Monterrey, que porque era satánico. Sí. Es la única vez que yo recuerdo, pero no te sé decir qué edades tenían, pero así que... Bueno, había... O sea, si era la gente católica grande, que sí fue... Un movimiento, y ni siquiera orquestado por el padre Juanjo, que también es de la edad, es cincuentón. Sí. Pero sí él expuso que él no estaba de acuerdo con eso, pero la comunidad católica sí apoyó y a final de cuentas el circo no se presentó aquí en Monterrey. Es el único caso que yo recuerdo así de porque incluso otro, o como cancelación de Carlos Vallarta, al final se presentó. Carlos sí. Vallarta. No pasó nada. No, porque son poquitos. Gloria Trevi. Gloria Trevi también. ¿Ustedes qué piensan que es la cancelación? Cancelación nomás es bullying y ya. O sea, no conozco ningún... Bueno, tal vez hayan unas personas, pero es por lo que hayan hecho, no por lo que hicieron. Cuando alguien lo cancela, la pinche la carrera se les amplifica. Hubo un cabrón que dijo la N palabra de que cantaba country y la semana que sigue lo cancelaron y que la chingada. Yo ni sabía quién era. Y luego sus álbums tuvieron un incremento de 1000% la semana después de eso. O sea, eso de la cancelación es... Los boomers cancelaban gente con cruces encendidas y te decían cosas blancas. Pero, bueno, esa es otra que te tengo que reclamar, mi querido La Folla, que tu generación le diga boomers a la generación X. Y eso es algo que para mí nunca ha tenido sentido. Que el boomer es arriba de 65 años. Y por lo general esa gente no tuitea, o sea, comparten entre ellos piolines. Yo pienso que eso de boomer nomás es un meme este punto. Es solo una idea de que, pinche viejito, no le sabe. Usted piensa que todos sus jefes son los boomers. No, y usted me dijo que los boomers son malos para hacer memes, cuando el meme del boomer es un meme bastante malo que se hizo viral por lo malo que es. Y por uno que otro pendejo que se debe haber ofendido. Como que, no me digas boomer, pero a mí me hace gracia que digo, ni siquiera es la generación... Es como cuando les dicen millennials a la gente de la edad de Ricky Tafoya. Sí. Que sí hay. Sí hay banda de la edad que dice, este pinche millennial, güey, tiene 20 años. Los millennials ya tienen 40, no mames. Y el boomer, los millennials, según lo que yo entiendo... Los millennials nada más vemos 10 chinos, no a BTS. Y los zoomers pueden decirte el nombre de 10 güeyes idénticos. Perdóname, Durden, pero tu generación apoyaba a Super Junior y a grupos de J-pop. Pues mi generación más maricona. Usted, amigo, amiga, helicóptero Apache en casa, hágase esta pregunta. ¿Qué generación es la más quejica, la más llorona? Yo le dejo con esta reflexión. Si usted no puede hacer chiste de algo o de alguien, es censura. Chéquese quién lo censura y ahí están los quejicas y los chillones, los que quieren censurar a los demás. No digo más. Señor Mejorado, nos despedimos. Sí, muchas gracias. Sí, pues quédense con esta pregunta que hizo Franco y déjense de quejar de mamadas. Señor Tafoya, muchas gracias por su compañía. Gracias por invitarme. Pues me despido porque ya me van a cancelar la próxima semana cuando salga esto. Señor Durden, le agradecemos su presencia y que se tomó muy en serio esto e incluso está transmitiendo en un ángulo muy boomer, ¿no? Sí, así como de, a ver, mija, te mandé foto de mi pito, responde. Ay, la así no sonidos de avión. Síganos en sus redes sociales. Durden, ¿dónde te seguimos? @Durdenoski en todas mis redes. Señor Tafoya. Yo, nomás Ricky Tafoya, Tafoya con doble L, como follar, en todas las redes sociales. Cosa que no hace su generación. Señor Mejorado. Yo como boomer tengo diferentes redes sociales con diferentes nombres. Las repito, en Twitter @Sergio_Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Gracias. Perfectísimo. Continuamos con más en Desde el Cerro de la Silla. Totalmente en vivo. Arriba las nutrias. Y bienvenidos a su sección favorita, Calladitos se ven.
Así es, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Obviamente ustedes ya lo vieron en el programa, ya escucharon su entrevista. Nuestro querido Capi Pérez, el día de hoy. Yeah. Aparte, experto en este juego. Experto. No, claro. No, venga, no, alegría. No. No, el juego sin palabras, no, claro. No tiene oportunidad. Equipo del pueblo, equipo del pueblo. El equipo del pueblo. El equipo del pueblo. Sí, bien. Sí, sí. Así es. Y obviamente tenemos a el equipo que se estará enfrentando contra Franco y contra el Capi, que son mis queridas amigas, Yami Roots y Ale Valencia. Un aplauso para ellas. ¡Ale, los quieres! Ok, momento de explicar las reglas del juego. Okay. Aquí no hay dado. No hay dado, ok. Entonces, lo único importante es que tienen que adivinar la película. No, sí. Son películas. Ah, no, sí son películas las que salgan aquí, sí, el día de hoy. Y además, recuerden que hay papelitos directamente que dicen shot o que dicen toques. Tienen 30 segundos para adivinarlo y obviamente el equipo. Ya no está tan. Sí, ok, ok. Dato sí, curioso. Sí, sí, el dato curioso. Muy bien. Cuando esté el equipo contrario imitando o actuando su película, el equipo contrario puede estar cagando el palo. Ok. Y pues serían ¿y todas robar? ¿Puede robar? No, aquí no hay robos. Okay, no hay aquí robos, no hay okay. Robos. Pero si quieres, podemos hacer robos el día de hoy. Si no, estás acostumbrado a los no, robos. Yo no vengo aquí a aportar. No, esto es tu casa, hermano. No. Sin robos. ¿Qué te quieres robar? No. Aquí, no. Aparte, en esta empresa es como tradición, entonces tú tranquilo. No. Ay, descansa un momento. No. Pero bueno, es momento de que empecemos. ¿Están listos? Sí. Sí. Ok, comenzamos con las damas, si no les importa. Adelante. Venga. No puedes ver, porque ya me di cuenta que ya buscan los papelitos. Anda, pinches tramposas. Como bueno, quieras, siempre me sale shot. Como sí, quiera. Ya sé, siempre me toca lo que no quiero. ¡Ya shot. Ves! ¡Siempre me toca lo que no quiero! ¿Qué fue? ¡Shot! ¡Shot! ¡Estamos tranquilos! ¡Shot! Hay que abrirla de preferencia. Shot. ¿Ahora qué estamos tomando? ¡Casa Dragones! ¡Casa okay. Dragones! ¡Tequila! ¡Tequila! Ah, no puedo decir la marca porque no le están entrando, ¿verdad? Sí. No, no hay peda. Entonces es de los de tu agrado. Sí, está rico ese. Bueno, pues. Ah. ¡Salud! Alecita. Venga, Capi. ¿Ya? ¿Y quién gana? ¿Quién gana? El público. El público, siempre. El pueblo. Ok, entonces, veo, ¿dónde actúo? Tú actúas aquí, yo me voy a cambiar en caso. Ok, si te salió una película. ¿No la puede ver, Franco? ¿Ya puedo voltear? Ya. Ok. ¿Ya? Chingón. Comienza. ¿Cuántas palabras? Cuatro palabras. Primer palabra. ¿Quién? ¿Dónde? Oh, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el doctor? Imagínate a las sirenas. ¡Ah! ¡Ya cuarta. Sé cuál es! ¡No! ¿Dónde no, están no, las no, rubias? No. ¡Demasiado poder! ¡Demasiado poder! ¿Lo hubieras hecho así de qué? ¿Sí sabes? ¿Por qué? ¡Ah, claro! Así claro, sí, bailaban. Ah, yo me acuerdo más de él. ¡Ah, también! ¡A huevo! Órale, un Terry Crews, leyenda que siempre ve desde el cero de la silla. Sí, silla. Que mueve los pectorales. Sí. Saludo a Terry Crews. No la distomo, ¿verdad? Venga, Valencia, es tu okay. Momento de adivinar a Yami. Esta es la nuestra Yami, hoy por fin, Valencia, tres palabras. ¿Te gustaría trabajar en Venga la Alegría? Ella yo no soy Valencia. Entonces me hace que Valencia sí. Capitán. ¡Titanic! ¡Titanic! Capitán. ¿Diablo? Jefe de jefes. Soldado. No. Soldado universal. Sí. Rescatando al soldado Ryan, a azotándolo a latigazos. Sí. ¡Tronchatoro! Troncha. ¡Matilda! ¿No? Capitán. Capitán. Sí. Donde manda cuatro, capitán, no gobierna nada. No, Titanic, Titanic. Perfecta. Uno. Se acabó. La dictadura perfecta. ¿Eh? La dictadura perfecta. No, era bien sencillo, pero bueno. Sí, lo hubieras hecho así como Damián Alcázar recibiendo dinero del gobierno. Ay, sí, salieron toques. Venga, venga. Venga, toques. Yo puedo. Hoy vamos a llegar al 6, raza. Venga. Sin bronca. ¿Al canal? ¿Estás listo? No, venga. Ok, empezamos. No de madrazo, Vamos a dale, 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 dale. Dale, concha tu madre, dale. Dale, dale, que te la vamos a jugar. ¡Dale, Franco! ¿Hasta cuál llegó? ¿Al 6? ¿Ah, sí? Te pusiste rojo. Pero él quería llegar, güey. El récord es 7. A ver si se puede. ¿Sigo yo? Ya, ¿sigues tú? Ok. No veas. Tú, no veas. Toques. Yeah. Vamos a ver si podemos llegar al récord. El récord es 7. El récord es 7. Ponerme la
Venga. Ándale, porosito. A ver, ya sé, el uno, porosito. Estás en el uno. Adáptate al uno. Vívelo. Ok. Vive el dos, momento. Dos, estás en el dos ya. ¿Y si se me empieza a hacer el ojo de muñeca? Ay, le estoy haciendo el ojo de muñeca. Ya estás en el tres. Felicidades. Pasaste el tres. Dóbele, dóbele. Chale, chale, chale. Cuatro. Cuatro. Mi cortada. Es que tengo una cortada. Sí, todas. No, sí. No, te lo juro. Todes. Ahí está. ¿Cómo ¿Qué, qué está? ¿Eh? No. ¿Qué está, qué está? No, apenas van el 3. Nah, ni de pedo. ¿Neta? Bien. Vas llegando al 6. 7, 7, 7, 7, 7. Ah, muy bien, ¿eh? Imagínate. Y ya llegaste. ¿Estás en el 7? ¿Estás en el 7? Imagínate que me vas en el 7 y medio. Ya. 7 y medio, muy bien. Bien. ¿Tu cortada? Aquí está. Venga. No respeto aquí. ¿Cómo no te sorprendes? No te vayas a caer. ¡Toques! ¿Hasta dónde quieres, compadre? ¡Ocho! A ver, vamos a ver. ¿Nomás hay 7? Es que soy bien delicado. 9, creo, ¿no? Esto, hasta donde aguantes, compadre. No estás obligado. Poco a poco, también gradual. Sí. No te sientas mal. Con amor. Vamos en el uno. Poco a poco. Ahí vivimos. Acampamos en el 2. Acampamos, ya visitamos el 2. Vamos a sacar la visa, vamos al 3. Ya estamos en el 3, ya tenemos visa. Estamos en el 3. Viviendo. Y estando ahí, vamos a pueblear al 4. 4, sí. ¿Por qué no un 5? 5, venga. Sí, 5. 5, ¿quieres llegar al 6? Sí. Estamos en el 6. Sí. ¿Quieres llegar al 7? ¡Ay, ay, ay! Ay. Se le va haciendo aguda la voz. Se me hizo cortada a mí. Shot, venga. Vamos a empezar a Roots otra vez. Rico, güey. De una vez una disculpa. Ya, por ya lo que ya no le toca a shot, güey. Ya no quedan papelitos de shot, eso se lo caben. Sí, tú eres mi bebedor designado, entonces tú tranquilo. Sí. Mi shot no es castigo para ti. Mira, shot. Dale. Precisamente. ¡Eso! Venga. Shot. Tranqui, porque es el primi. Sí, hombre. Es... Porque de aquí voy con la mole. Ah, no mames. Sí. No, se te van a empedar feo, güey. Sí, ¿verdad? ¿Vas a programa o vas a cenar? A cenar. Vas a empedar. Ale. De una u otra manera. Sí. ¿Bien? ¡Toques otra vez! Muy rico, muy rico. Toques. Venga, vale. Tú puedes por el 8. Toques. De verdad, muy rico. Vale, usted haga los honores, por favor. Sí, venga, ¿eh? Sueño con el día que se te salga un pedo con los toques. Bien. Sueño con el día. En su casa, Ruth está acostada y... Se le sale un pedo a Valencia. Bien. O sea, despierta. Se le sale un pedo a Valencia. Oye, ¿qué? Vas en el 2. Vas en el 3. Pero es que no, me pescó en curva, no sabía qué ya le iba a dar. No, tranquila, hombre. Es que si sientes como un poquito de... ¿Qué? Pues de la necesidad. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cómo quieres que se suelte un pedillo por ahí? Vamos en el 5, vamos en el 5. En el 5, de paseo. Sí, un picnic. No, hombre, esto es... Ahí está. Venga. Neta, no tienes expresión alguna, bien. Vívelo. Esa energía, te está reseteando. ¿Qué número es? ¿Para saber que ya no? No. Vamos en el 6. Ni de pedo, ¿neta? Vamos en el 6, sí. Ok, se siente como un 6-0. Vamos al 7. Rumbo al 8. Ahí está el 8. Bien. La neta es que te engañamos, íbamos ya pasando el 8. ¿Neta? Sí. No, sí llega hasta el 8. Sí llega hasta el 8. Bien, es que perder tanto ya. Ya se cayó, yo no veo. La vida. ¡Show! Tranqui. Está bien rico ese tequila, man. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Venga. ¿Sí voy yo? Sí. Sí, acabamos de darle toques a Valencia. ¡Show! No veas tú. Ay. No sé, ¿cuál es el tuyo? Ese. ¿Segura? Sí. No, sí. Eso. Dime mentiras, más lleno. Bien. Venga, quiero verte actuar. No, híjole, ojalá que sí salga porque soy una maravilla actuando, ¿eh? Se me hace que sí. Sí. Puta madre. Okay. Venga, está fácil. Ay, como que
Es tu momento, Franco. Okay. Ahora, comienza. Dos palabras. Dos palabras. Adiós. Mi simpatía. Ya. ¡No, no mames! Está truqueado. Siempre le salen las más fáciles. Tanta simpatía proyectaste. Cuando hay talento, hay talento. Hay una conexión. Yo sí, especial. Te vi cara de Sandra Bullock. ¿Nos estamos haciendo amigos? Digamos al mismo. No lo puedo cambiar. ¡Toque! No, ya no quiero. ¡No, pobre! Mi cortada ya no aguanta. Sí, ya, hombre. Tan triste. Ay, no. ¿Quieres ya a mí conmigo? Sí, sí, avívalo, güey. Somos compañeros. Sí, sí. Pero vale, Ali, llega hasta el 8, espérate, ¿eh? De una vez, yo no doy al 7. No, dale, hasta donde pero tú puedas, man, hasta dos, donde tú puedas. Se está poniendo chiquillas, se está poniendo chiquillas. Vamos en el 4, vamos en el 4. Claro que eso, pueden. Eso, sí. Eso. Bien. ¿Qué? ¿Podrán llegar al 6? ¡No! Ok. No, ahora me está haciendo tierra todos los que... A ver, ¿dale al 6? ¿Segura? No. Sí, dale, con ovarios. Despacio. ¡Con ovarios! ¡Ponele ovarios! ¡Ponele ovarios! Vamos en el 5. ¿Quién te dijo que ya tenía ovarios? Vamos en el 5. ¡Qué miedo! 6. Muy bien, sus ovarios, ¿eh? Bien puestos. Y ahorita están efervescentes. Empoderados, diría el jefe. Nivel de empoderamiento, 6. 6. Bien, 6. ¿Qué llegaste? No te mames. Difícil. No te salió un pergamino ahí. Venga. Es un pergamino. Sí podemos. Yo te tengo fe. A esta le voy a dar 45 segundos porque me la mamé con el nombre de la okay, película. Ok, perfecto. No importa. No se pasen de ver. ¿Cuántas palabras, compadre? 20. 8 palabras. No, ok, 8 palabras. Primer palabra. 1. Pito. Dos. Muchos pitos. Primer, el mucho. Wow. La mucha. Wow. Las muchas. Los yes. Muchos. Los muchos. Los. ¿Qué tiene que ver el pito con los muchos? Los. Derecho. Erecto. Soldados pitudos. Firme. ¡Ay, qué sangre! ¡Hombre, gato hoy! Los hombres las prefieren rubias. Los hombres las prefieren cabronas. No. ¿Qué? Los hombres que ven, que miran, que recuerdan, que conmemoran, que se, que aprenden, que se fijan. ¿Cuál era? Los hombres que miraban fijamente a las cabras. ¿Qué? ¡No mames! ¡Es una película! Se vale cine independiente también, no mames. Película amateur que... Sí, fuiste a la Cineteca. No, tú estás bien. Sí. Está bien. No, ¿la han visto? Es literal eso. ¿Qué mierda? 2 horas así. Es una película que me salió el día de hoy que estaba buscando películas de comedia, obviamente, y me salió justamente ese nombre y dije, lo voy a poner de pura culera a ver a quién le sale. Sí, se mamó. Sí, se mamó. Ahorita le vamos a tomar. Suena todo menos a una comedia. Wow. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. No. Sí, ya sí logramos eso. No. Me caso contigo. Sí. ¿Qué te tocó hoy a mí? Toques. Shot. La película de Toques. Toques. Ah. Toques. Y tú sola, güey. Es que yo me tuve. No pasa nada. Caigo. No pasa nada. Mira, vamos poco a poquito. Poco a poquito, vamos al 2. Es que ¿por qué me muevo yo sola? A ver, un TikTok. A nadie le pasa. Duranguense. Mira, ni puedo hacerle así. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? 5. Eso. 4.5. 5. Eso, bien. 5.5. La tierra. ¡Vamos, ya! Hasta ahí llegó. A ver si alguien nos puede decir en los comentarios a qué se debe que hay gente que soporta. Sí, no, espérate, yo veo que ella está así. Por pinches delicados. Ah. Shot, capi. Shot, compadre. Ya, es neta, ya. El sí, primero estaba bueno, pero. Pero mira, van tranquilitos. Van chiquitos. Y ahorita, para tirando bola, vas a soltar todo, papá. Se me hace que me voy a coger al capi. ¿Ale? Sospecho. ¿Okay? No se te hace. Te lo vas a coger. No veas, Jimmy. No veas, tú, trampa. Shot. Bueno, ahora por tramposa. No he podido actuar. ¿Cuándo hice trampa? No, hizo trampa y tramposa Yami. ¿Sabi? ¿Ya yo sigo? Ya. Gracias. Ahora va a salir los hombres que las cabras alguna vez miraron. Las cabras. El regreso, la venganza de las cabras.
Ok. Una mamada de película. Venga. Actuamos, perfecto. Te tengo fe, compadre, te tengo fe. Comienza tu tiempo ya. Mi pobre palabras? Angelito. Dos palabras. Los una miserables. Palabra. La primera. El pianista. Comida, comer. Taco. ¡Ah! Dorito. No. Triángulo. Nacho. Nacho libre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Bien, wow, bien. Yo hubiera aceptado la pose de. Sí, sí, sí. No, está así. Sí, ya veo. Qué buena película, ay, Nacho. Sí, qué buenos somos, güey. Sí. No, mi personaje favorito. Cuando quieras decir las mejores palabras al equipo del pueblo. Me la pela. Cuando quieran doy cátedra. Allá sin toques y sin shot. Sin toques y sin shot. Güey, fácil. Cuando quieras voy, damos ahí. Vamos a hacer esto un poquito más rápido para ver qué tal. Porque tal vez. Es que ni lo agarré. Tal vez tu problema es la resistencia. Sí, o la incertidumbre. Una disculpa a sus oídos en casa. Espero que no estén viendo esto con audífonos. Perdóname, Corea, perdóname. Hoy no veas, compadre. Es película, ya chingamos. Pero huevo. ¿Qué es eso? Película mexicana. Ay, no digas pistas, Ana. Ay, perdón. Ok. Bueno. Ok. Venga. ¿Tres palabras? No. Sí. Ay, la los cara, tres García, bueno. Y la madre. ¿Cuatro palabras? Sí. La primera... Tres. Trío. Dedos. Dedos. Dios. La segunda. Espera. Dos. Ella. Mujer. Un dedito señalando. Nada. Las manos están ¿qué? Moviendo. Soltera. ¿Soltera? ¿Soltera, casada? No, soltera. Soltera. La tercera. Soltera. ¡Ah! Libre. Treintona, soltera y fantástica. No mames. Y más, creo que yo salí en esa. Vale, cuando señalaste a Valero, ¿te referías a soltera, treintona o fantástica? A soltera. Okay. Me dolió ese de treintona, pero después me la voy a cobrar. No dije que tú eras la treintona. No, 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 pero me ofendió. Me ofendió bastante. Una pregunta. Pero treintona está bien, 30 años estás en tu peak, sí. Como dice Bad Bunny. Es que está padre, pero no tengo 30. Así. No, el pedo es que parece de 30. Ah. Ese es su problema. Ah, ok. Pero bueno, no importa. Okay. Pero ahí, cuando tengas 30 vas a parecer de 40. No. Velo como algo positivo. Gracias, gracias. Sí. Okay. No te piden credencial. Ok. No puedes hablar. Tres. Hey. Soltera, 30 años fantástica. Oye, tu cortada, cuidado con tu cortada cuando estés actuando, por favor. A los... A las... A las. Oye. A la. A la. Oye. A la chingada se enojó. A la enojona. A la ira. A la encabronada. A la mamá golpeadora. A la mala. A la mala. A la mala. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no hay robo, Capi. Aquí no hay robo. Muchas gracias. Es que me desesperaste también tú. Yo sí. Va al camino. Va. Es una estrategia, esperar a la raza. Para... Vamos ganando, tú tranquilo. Sí, sí, sí. Veo. El sonido era necesario. Venga, okay. Compadre, venga, compadre. Venga, comienza. Una palabra. Ok. El gatito. Villano. Que con Garfield. ¡No mames! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Llevamos una máquina! No, están, sí, están sincronizados. ¿Nos estamos volviendo hermanos? O sea, ya éramos hermanos de sangre azul. Sí. Marquen en el video en qué momento nos volvimos. Sí. Contigo. Sí. Momento exacto en el que se volvieron amigos. En que nos enamoramos. Ok, toques para allá. ¡Toques! No, ¡pobre! Mira, te voy a dar un consejo para que le des tú los toques allá. Sí. No. A Yami lo que le gusta es que le subas en chinga. Ok. No, no sé, no. No. Hasta tu rojo está más intenso ya de tu pelo. Parece un pararrayos. Ahí vamos. Sin parar. Bien, Yami. Vete más lejos. Saque el orgullo, Yami. No. Viene ya. Tan solo un segundo fue suficiente para querer de eso. Canta. Lo logré, sale el TikTok. Vive al máximo. Vive al máximo. Vive la quilla, la hora, eso. Bravo. Bien. Ahí está. Franco, último. Cierro. Ya no hay shots. Toda una paliza horrible, ¿verdad? A ver, no veas.
¿Han adivinado todas, shot, verdad? No, una shot, no. Shot. Último shot, compadre. La de las cabras, no. No, pero las cabras están muy, muy, está muy, pero cabra. Yo creo que lo de caballeros es que te acompañen las señoritas y que no te dejen. Sí, porque eso es el final. Porque tomar solo es como que de alcohólico. Sí, ¿no? Hombre. Aparte, creo que ya hicimos un bonito grupo. Hay que hacer, sí, un grupo de WhatsApp. Sí, todo. ¿Cómo se llaman los amigos de la mímica? Del pueblo. Que se llaman los hombres que miran a las cabras. Salud, pues, salud, okay, en salud. Casa, salud. Y con esto concluimos lo que fue el Calladito Se Nos Bonitos. Obviamente, contundente victoria para nuestro invitado del día de hoy, el Capi Pérez y Franco Escamilla. Entonces, un aplauso. Un aplauso para ellos que fueron los ganadores el día de hoy. Y mira, te voy a salir de cuadro un poquito, perdón. Pero te tenemos un regalo, mi querido Capi. Una caricatura que nos hizo, no en el culo, por favor. Nuestra compañera Monique es una artista que vive en El Salvador. Te manda esta caricatura de regalo. ¡Qué chingón! Y queremos agradecer a todos los que nos acompañaron. Gracias al equipo de escritores, a Riquita Foya, al señor Durden, a Callahan, a Luis Martínez. Gracias al Tridente del Infierno, al señor Rubén Flores, Luis Coria, Jesús Patatucci, a nuestro productor, señor Brian Andrade. Y al señor también Saúl Martínez. ¿Lo dije bien? Saúl Vázquez, por eso te digo. García. Martín ya ha votado Vázquez. Por quinceava vez, ¿no? Madre. Y gracias, obviamente, a nuestras compañeras Yami Roots, Ale Valencia, Ana Valero y a nuestro invitado de lujo, señor Capi Pérez. ¡Oh! Mucho gustazo, hermano. Gracias, ya nos seguimos, amigos. Ya nos seguimos en redes y todo. Nos vemos la próxima semana desde el Cerro de la Silla.